my senses. Too many times as a Lich King made me to be a fool. Finally, he has been made to pay for the atrocities he imposed upon my people. May Azeroth never fail to remember the horrible price we paid for our weakness, for our pride. But what now, hero? What of those freed from his grasp, but still shackled to their mortal coils? Leave me. I have much to ponder. Tío, estaba muy buena, muy buena, muy buena. No se escucha, tío.
Ey, ¿qué pasa? Bueno, que muy buenas, repito, repito, venga, muy buenas, soy yo, Ruterga, Bilbo, ahora sí se tiene que oír, ¿no? Ahora sí. Ey, Bilbo, Subrera, Estramonio, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, chicos? Penrisito, muy buenas. Decía Ruterga que se iba ya, estaba empezando a aburrirse en el PC y que qué buena noticia que empiece el directo. Y le dice Bilbo que igual, que ya son dos. Lion, ¿qué pasa? Crower, muy buena, grande macho. No se escucha, buenas noches a todos, buenas noches, Vanesita. ¿Qué pasa, chicos, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno. Dame un segundito. La verdad que es que ya sabéis un poco lo que me pasa cuando empiezo más tarde de lo normal, ¿no? Que me quedo dormido, durmiendo a la nena, me quedo dormido yo. Bueno, pues eso ha sido. Os dije que iba a empezar a las 12, 12 y media. Y al final, pues es eso, una y media. Me quedaba ahí sobadito. ¿Cuánto queda de BlizzCon? ¿Un día más? No, realmente se podría decir que ya. De hecho, creo que sí, que ya quedan horas. Quedan horitas, estamos en voces de Overwatch. Queda la ceremonia de clausura de 3 y media a 5 de la mañana, ¿vale? O sea, ya lo que queda es creación de código, exploremos la ingeniería. Aquí algo de StarCraft. Quedan las finales de mitad inferior de las arenas y las finales de Overwatch. O sea, finales y luego ceremonia de clausura de 3 y media a 5 de la mañana. Así que nada, o sea, ya básicamente se puede decir que está acabada. Muy buenas, Carlos. Vaya risa las preguntas y respuestas, Pepe. ¿Cómo se nota que el raid y las preguntas pactadas? Nadie se atreve a preguntarle qué pasó con la clase nueva. Bueno, pero ha habido una pregunta. Ha habido preguntas, curiosas, ¿eh? Sí que no las he podido ver todas. Uf, dame un segundo, que está esto ahí un poco como raro, ¿no? No he cogido las que ha querido, básicamente. Que ha habido alguna preguntilla así curiosa, curiosilla se podría decir. A ver. Ahí está. Venga, mete ahí todo eso y a correr. O mira, vamos a hacerlo así mejor. Ya está. Vale, que había alguna pregunta curiosa. Ha habido una. No las he podido escuchar a lo mejor todas en detalle porque estaba dando de cenar a la Peque y eso, estábamos ahí cenando. Pero le han preguntado lo de la unificación de facciones, ¿vale? Que eso también es algo que se llevaba escuchando durante mucho tiempo. Se van a unificar las facciones, va a haber una facción única, no sé qué, no sé cuál. Eso, vamos, lo habréis oído casi todos seguramente. Y ha salido a decir Jacicostas que no, que sí, que estaría muy bien, que facilitaría mucho las cosas, pero que poder hacer cosas alianza con Horda, que eso reventaría, vamos, no sé exactamente las palabras, pero que reventaría la experiencia de Warcraft. Así que no, y como además dando a entender eso, o sea, que es algo que se olvide la peña, que eso no va a pasar. Un contenido que tenían en mente, remodelar viejos sets, molaría mucho, aunque lo hagan poco a poco. A ver, eso está, a ver, estaría bien, estaría bien. Sí que piensa que ahora, si vamos a ir con los equipos estos nuevos especiales, pues bueno, a ver quién se transfigura. Sigue hablando de transfiguración. Buenas, Ferro a fondo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y Sark, muy buenas. Sí que también han dicho, ahora que hablas de transfiguración, que se va a poder transfigurar ya todas las legendarias. ¿Vale? Que era. Vamos. ¿Se van a poder transfigurar las legendarias? Sí, entonces no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni por qué, pero se van a poder, se van a poder. Panda, ¿qué pasa? Muy buenas. Sí, esa era del chico que ha dicho que juega en un server poco poblado y se pensaban en unificar servers. El Jacobo ha dicho inmediatamente que sí, y de hecho se van a poner a ello con su equipo la semana que viene ya. Ah, esa es la que ha dicho después. Mi equipo está temblando ahora mismo, o algo así, ¿no? Me parece. Ya te digo, es que no lo he podido oír todo perfectamente, por eso estaba dando de cenar a la niña y ha habido algunas cosillas que no he pillado del todo. Al final no dijeron nada del 8.3, la fecha. Hasta donde yo sé, nada de nada.
Yo creo que sí que podrían poner de otras maneras, sí, sí se podría hacer de otra forma, de otra manera, sin romper el juego. Creo que si se cierran a una serie de ideas inmutables, nunca van a hacer algo ultra rompedor e impresionante. ¿Pero a qué te refieres? ¿A lo de unificar facciones, router? Por ejemplo, yo, a ver, que facilitaría mucho lo que es hacer cosas en servidores poco poblados, pues seguramente. Que facilitaría si ahora de repente te enteras que tu amigo era alianza y que tú eres horda y porque podéis jugar juntos, pues seguramente, pero realmente para Blizzard prefiere que si tu amigo es alianza y tú eres horda, uno de los dos ceda y se haga el personaje de la otra facción, ¿sabes? Azaus, sí, muy buenas, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Y a las nenitas, muy buenas, ¿qué tal, hija? ¿Cómo vas? Rugne, tengo miedo, quiero que todo salga bien o dejaré el WoW por un tiempo, ¿qué pasa, Yug? Muy buenas. A ver, ya sabéis, a ver, que yo mi opinión es que la BlizzCon ha sido, en lo que se refiere al WoW, o ya no la BlizzCon en sí, o sea, que lo que han enseñado en la expansión, ya lo he dicho, que me parece un poco flojo, me parece que le falta contenido como para ser una expansión, ¿no? Como que, para que nos vendan una expansión, no me parece de todo el contenido necesario. Pero yo creo que al final estará bien, molará y habrá muchas cosillas que nos molen, ¿sabes? Pero que eso no quita lo que acabo de decir. Que a mí lo que han presentado, pues me parece muy justo, muy, 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 muy justo, ¿sabes? En lo que ha contenido. En el leveo, no sé qué, es un poco lo que hemos estado, no sé si ha sido, estábamos ya en el directo de antes, o ha sido luego los 5 minutitos que me he quedado hablando con los chicos. Que se lo he dicho, que sí, que es que el leveo está muy bien, que tal, las novedades para el leveo, todo eso, pero que es que novedades para el leveo no deja de ser hacer cosas en expansiones pasadas, no en la expansión nueva. Entonces tú al final lo que quieres, si yo no quiero hacerme un alter, si yo no quiero levear más personajes, si yo solo quiero jugar con mi personaje principal, a mí que mejoren el leveo, me da lo mismo, ¿no? Eso está claro, pero lo que quiero es novedades, quería ver novedades de la próxima expansión, sistemas de juego nuevos, y si no tienes sistema de juego, pues aunque sea mecánica de algún boss que te hayas inventado y que sea distinta, cosas así. A ver, los paneles de Diablo, Diablo 4 han sido la hostia, vaya pintaza la historia y todo el mapa. A mí Diablo sí que me tengo que ver todos los paneles otra vez, a ver si luego cuando acabemos el directo, por mientras que voy haciendo yo mis cosas, me pondré el panel de uno de, vamos, tengo que ver tres, creo, o sea, los he visto los tres por encima, entonces me veré los tres así más en detalle. Y a mí Diablo me parece una presentación, me parece que han metido un contenido, por lo menos, solo con lo que he ido viendo, o sea, sin centrarme a escucharlo, solo con verlo me parece un contenido más que aceptable, muy muy bueno lo que han metido. Y creo que cuando lo vaya escuchando diré que ha sido el contenido espectacular para una feria en la que te van a hablar realmente casi ya sobre tres juegos, sobre sus tres mejores juegos. Vamos a meter el Hearthstone, sus cuatro juegos. Que vale un dinero ir allí, que tal, que cual, que sí, Pepe, pero es que ya hay más cosas. Sí, 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 yo te lo discuto. Pero yo creo que el WoW se merecía más. Se merecía más. Bueno, el Shadowlands se merecía más de lo que nos han enseñado. Esta tarde en el club dijeron que no había unificación de facciones. Exactamente, de Azaus, lo he comentado antes, que eso se ha comentado mucho, que iba a haber unificación de facciones, que había banderas moradas de la Alianza y de la Horda y no sé qué y no sé cuál. Ha dicho Javi Costas que no, y que además que eso rompería la esencia del WoW, o sea que, de Warcraft, o sea que más o menos se puede decir que lo tenemos que olvidar para siempre, eso de la unificación de facciones. Estoy contento y a la vez un poco decepcionado. Mira, como estoy así más o menos, lo voy a poner aquí, tío. Y os pongo así en grande y os leo, yo creo que mejor y todo, a ver. Estoy contento y a la vez un poco decepcionado por el hecho de Overwatch 2. Dicen por ahí que a lo mejor lo sacan para BlizzCon 2020. ¿Cómo va a ser eso? No sé si tiene sentido lo que han dicho. No creo, a ver. No creo que Overwatch 2 sea hasta... No lo lleguen a sacar hasta la próxima BlizzCon. O sea, creo que no tiene... O sea, creo que han metido novedades. Así que ahí... Solo hablo por un poco lo que hablaron el primer día en los dos primeros paneles de la apertura y el panel luego en sí.
yo creo que no tiene tanto como para necesitar un año entero para sacarlo. O sea, que yo diría que no, Price, pero no lo sé porque ya no me he parado a ver realmente qué han hablado o qué se comenta de cuándo puede salir. Yo esperaba algo que nos ilusionara un poco más. Es que ese es el tema, es que ese es el tema. Con todo, con que Blizzard había dicho que iba a ser la mejor BlizzCon de la historia. Nico, ¿qué pasa? Bienvenido. Dame un segundito también, que esto está aquí sin sonido y no sé. Eso por ahí. Y eso por ahí. Bienvenido. Vale, Nico y Manolo, que también sacó al pollo loco hace 15 minutos. Yo creo que es eso, que ilusionar, pues no ha ilusionado del todo. También al ver la cinemática espectacular, pues también ya te empezabas a esperar otras cosas. Y que es bonito, que está chulo lo que hemos visto. Sí, pero no llega a ilusionar, como tú dices. A mí me pasa un poco lo mismo. Padrosenko, muy buenas, bienvenido. Silón ha conectado su stream desde el hotel de hace un momento, Pepe, y hasta él ha reconocido que esta BlizzCon no ha sido una bomba ni lo que él tampoco esperaba. Ya, pues me parece bien, porque sí es cierto que hay mucha gente que yo ya sí he escuchado, y a muchos otros he leído en foros y tal. Si queréis, de todas formas, ahora repasamos foros, vemos un poco qué va opinando la gente, ¿vale? Y vamos, pues eso, debatiendo. Os enseño los comentarios de mi vídeo de opinión, ahora también lo vamos a ver, para que veáis un poco lo que piensa la gente, ¿vale? Cómo tú puedes decir que a ti no te ha ilusionado y cómo hay gente que dice que ha sido una maravilla, ¿vale? Y en vídeos ya también hay gente diciendo que es una maravilla. Vuelvo a decir lo que digo, a veces Blizzard tiene que pensarse muy bien a qué gente escucha, ¿vale? A qué gente escucha. Si a los que solo decimos qué bonito es el WoW, qué bonito es el WoW, señor, qué bonito. O a los que decimos qué bonito es el WoW, pero esto está mal, qué bonito es el WoW, pero es que esto no, esto le falta chicha, ¿vale? Yo, vuelvo a la misma, no creo que yo tenga la verdad absoluta, pero visto lo visto, que sale una expansión y en el al año siguiente, en la siguiente expansión, ya te están anunciando que muchísimas cosas de las que han quitado las tienen que volver a poner, quiere decir que has hecho caso a quien no tenías que hacerle caso, porque lo estás volviendo a poner, no sé si me explico. Entonces, a todos estos que ya están diciendo qué bonita es, va a ser espectacular, que decían lo mismo en la beta de Battle for Azeroth y después resultó ser lo que ha sido, además es que más o menos coincide, son las mismas personas, ¿no? Pues es hacérselo mirar, un poco de criterio, por favor, que te regalen una beta o 10 betas para sortear, que está muy bonito, que te regalen una cajita de edición coleccionista, está muy bonito, pero estás puteando la experiencia de todo el mundo, ¿vale? Además, lo he dicho cuando salió Classic, muchísimos de los que decían me voy a Classic porque el BFA ya no me gusta, un año antes decían Battle for Azeroth es la mejor expansión, es maravillosa, es no sé cuál. Entonces, como parece ser que Blizzard se fija en el colectivo este que solo dice qué bonito, por favor, de vez en cuando decir que algo está mal o dar un poco una opinión con criterio, porque los que se comen la mierda al final somos los demás, los que estamos ahí jugando, esté bien o esté un poquito peor el juego, ¿no? No nos jode a otra que comérnoslo. El violín, muy buenas, bienvenido. Bueno, sigo leyendo por el chat, tío, que los tengo abandonados. Estoy contento y a la vez un poco decepcionado. Vale, yo me esperaba algo ilusionara, lo de Epsilon, la BlizzCon para mí ha sido decepcionante. Porque... Amatón, bienvenido. Porque para un 15 aniversario del juego y un 25 de la franquicia, se ha dejado muy de lado al juego. En otros, también lo comenta muchas veces, a la BlizzCon le hace falta también renovar un poco el formato, quitar paneles románticos, o como qué bonitas son las voces en el WoW, cómo diseñamos en el WoW, al final, cómo diseñamos en el WoW, si nos enseñaron en la BlizzCon pasada cómo diseñamos en el WoW, este año están diseñando igual. De hecho, he visto un poco el panel ese de los diseñadores y estaba diseñando una zona, creo que era de Draenor. O sea, que es que no te están enseñando ni cómo hacen zonas nuevas, pero ahí ya no hago mucho más hincapié en eso porque no lo he visto, entonces no sé si se habrán metido en zonas nuevas. Pero debería de haber renovarse el formato y quitar ese tipo de cosas y meter más información. Decís, Pepe, no han hablado del 8.3. Es una pena que no hayan hablado del 8.3, pero en cierto modo te alegras de que no hayan hablado del 8.3 porque dices,
Es que si con lo poco que han hablado de Shadowlands encima hubieran quitado un tiempo para hablar del 8.3, ¿qué iban a haber hablado de Shadowlands? ¿Vale? Entonces, creo que la BlizzCon también necesita un lavado de cara y importante. Y eso, y replantear un poco esa distribución de tiempos y de paneles, ¿vale? Ya ha sido con el del WoW, creo que se ha alargado un par de minutos, porque realmente es que hay mucho que contar, o la gente espera escuchar muchas cosas de una expansión nueva, tío. Que no te están explicando un parche, que es una expansión nueva, tío, y quieres ver todo lo que va a venir, yo qué sé. Yo es que son cosas que no entiendo, lo de la BlizzCon, tío, con todo lo que vale, con todo lo que tal. Tío, pétalo, revienta eso ahí, que la gente salga de allí, pues eso, alguno está cagado, ¿sabes? De la emoción, pero no, tío, no. La BlizzCon para mí ha sido decepcionante, vale. Pepe, el nuevo sistema de leveo es para jugadores nuevos, no está mal. Que no está mal, noob, si me parece perfecto. Es más, yo algún alter, si me hago otro alter más, primero tengo que terminar de levear los que tengo. Si me hago otro alter más, me parecerá bien. Pero volvemos a la misma, noob. Nosotros lo que queremos ver, o lo que queríamos ver cuando nos han anunciado una nueva expansión, yo por lo menos, era lo que traía esa nueva expansión. Ese Erwin, que dice, tío, muy buenas. O sea, muchas gracias, un besote y bienvenidos tú y las dos personitas vienen contigo. Yo esperaba ver cosas que voy a hacer en esa expansión, ¿vale? Que esa expansión traiga un lavado de cara al leveo de otras expansiones, está muy bien, es fantástico, espectacular, súper bonito. Pero volvemos a la misma, es contenido que vas a hacer en otras expansiones, ¿vale? Sí, viene en esta expansión, Pepe, sí, pero no sé si me explico con eso, me parece bien. Por eso digo que le faltan paneles o le faltan horas a la BlizzCon. Que tuvieran un anuncio de eso, que tal, que cual. Es como ayer, comentándonos las zonas que va a haber, las cuatro zonas, vamos más, las fauces, comentándonos las seis zonas, estuvieron 9 minutos de 45. ¿Tú crees que es necesario que en esos 9 minutos nos lleguen a decir que una de las zonas es de ambiente gótico y hay jaulas con gente que está ahí prisionera porque no puede ver la luz y que es eso, que es de ambiente gótico y que esto es como un castillo de Drácula, que no, que vas a entrar por la puerta? ¿Tú te crees que se puede perder tiempo en ese tipo de detalles? Yo creo que no, que lo que queremos es, pues ya está enseñando las zonas o en el panel del diseño y del arte de WoW, háblanos del arte, de lo bonito que es. No sé si me explico. Entonces, con esto pasa un poco lo mismo. El sistema de leveo me parece muy bien, muy chulo, pero que habría que hacerlo de otra manera, creo yo. A ver, dame un segundito. Para mí me da la impresión. Vale, a ver, ¿tú crees que sea? Sí, lo que. A ver, que se me ha ido el chat y ya nos veo. Vamos, no se me ha ido, que no sé dónde estaba Noob diciéndome eso. Madre mía, sí que se me ha ido el puto chat, tío, no puedo ni subirlo ni bajarlo, macho. Si ya se ha dicho. No se escucha, tío. A ver, dame un segundito. Os leo de aquí y a correr. Se me ha bugueado el chat ese, tío. No sé por qué. Se pide una noticia a tu stream. Mira, os leo por aquí. El PvP, resumen personal de la BlizzCon. Hater WoW, fan de Diablo. Más o menos. No, pero Pepe, el nuevo sistema de leveo. Venga, aquí me he quedado. Realmente el sistema de leveo está pensado para la gente que sí haya perdido alguna expansión, más que para los nuevos. Bueno, para los nuevos lo que han hecho es que tú llegas y vas a tener que levear como que por cojones en Battle for Azeroth para que enterarte un poco de por qué luego vamos al otro lado. Pero sí, también se podría decir un poco lo que dice Azaus, ¿eh? De que realmente está para, si no has jugado alguna expansión, o si quieres ir viendo ya diferentes expansiones, para que no se te haga pesado seguir subiendo alters. Una pena que implícitamente hayan abandonado el PvP. Es una pena, que a eso me refiero, tío. Falta que no han hablado nada del PvP, por ejemplo. Yo sabéis que no soy muy PvPero, pero
aunque yo no sea PvPero, tío, yo entiendo que esto es para todos los jugadores. Y el colectivo principal es PvE, pero después va el PvP. Pero es que se han centrado más en recompensas estéticas, en cositas así, en los jugadores nuevos. Yo creo que al final, en un año, hay más gente haciendo PvP que jugadores nuevos de verdad, que necesiten que sean nuevos nuevos, ¿vale? O sea, que no sepan de qué va esto. El resumen personal de la BlizzCon, hater del WoW, fan del Diablo. Ahí está. La verdad, el Diablo me ha gustado mucho lo que ha habido. La idea que tiene para mí es que no tienen claro cómo lo van a hacer y van a probar cosas de PvP antes de la expansión. Puede ser. Deja, de un de Alice y Hordas, nada de nada, dice las nenitas. Ya hablaremos tú y yo. Bueno, cuando quieras. Eso es, muchas cosas para él, tiene gente nueva, pero la falta de chicha. Chicken, bienvenido. La falta de chicha para esta expansión y condiciones para los jugadores de siempre también. En conjunto queda como un parche grande, igual la clase. Es que es eso, o sea, la sensación. Y luego cuando ves que empiezan a decir que van a volver a meter habilidades, que no sé qué, que no sé cuál, o sea, como a corregir errores, pues te quedas un poco con eso, ¿no? Como que entonces que es, parece un parche grande, ¿vale? El hype que nos creamos antes de la BlizzCon también nos ha jugado en contra por culpa de leaks falsos y cosas así. Lo que tenemos es lo que se necesitaba, sin tanta novedad, pero centrándose en mejorar lo que hay. Mataco, bienvenido. A ver, realmente, Nico, yo te hablo desde mi experiencia. Yo el único leak que he visto es el de Revenge of the Champion. Creo que era, además era el mejor, el más creíble, pero bueno, es el único leak que he visto. Todo lo demás que habéis visto, novedades, no sé qué, filtrado, no sé qué, filtrado, no sé cuál, es lo que he dicho, es todo filtrado cuando ha sido filtrado desde Blizzard, ¿vale? O sea, desde el libro de Diablo, desde la página de la Blizzard Gear cuando metieron, la Gear Store, cuando metieron lo de Volvar, lo de las ofertas de trabajo, o sea, yo leak no he visto ninguno. El problema es de quien vive de hacer leaks, por así decirlo, y además ya es lo que hemos comentado una vez, ya te dicen hasta, es mentira, pero vamos a comentarlo. A ver, que hay quien se ha hipeado porque en los leaks, de hecho, volvemos a lo mismo, hay gente que sigue diciendo que cuando anuncian el Tinker, porque no sé cuántos leaks dicen que había Tinker. El problema es ese, que hay mucha gente que se ha centrado en vivir de eso, de hacer leaks y de contarle a la gente, oh, esto va a molar, esto va a molar, esto va a molar. Pues al final ha habido mucha gente que se lo ha creído de oírlo tantas veces. Pero es que no. Sí que eso, lo que tenemos es lo que se necesitaba, sin tanta novedad, pero centrándose en mejorar lo que hay. Pero es que lo que seguramente lo que hay es va a venir bien. Pero para mejorar lo que hay, para eso se meten los hotfix, o metes un parche de hotfix para mejorar lo que hay. Pero bueno. Era el 15 del WoW. Se viene Illidan. Pepe, ¿viste el último vídeo en el YouTube de WoW? No lo he visto. En la página de Warcraft, en la oficial. Pues ahora lo miramos. Barkin, hola a todos, muy buenas, Barkin. Price, yo no sé qué decirte, Pepe. Lo que sí decirte es una cosa. Yo no me creo nada hasta que lo digan los de Blizzard. Porque digan la gente una fecha sin confirmar, joder, la verdad. Pero bueno, esperemos que no se tarde un año, la verdad. Es lo que te acabo de decir. Si Blizzard no ha dicho que en la próxima BlizzCon es cuando van a anunciar la fecha, tú no te creas nada. Y menos si te dices, he visto que no sé qué. Modi, bienvenido. Ya saldrá. Eso es otra cosa, ni una puta fecha de nada, ni de Diablo, ni del 8.3, ni de nada tiene fecha, ¿sabes? No sé, una cosa muy rara, tío, es que ha sido ahí raro y descafeinado. Buenas noches, chavalería, y Henry, ahí te rassemble. La culpa tanto hippie y la decepción de la expansión se la dan a los que han hecho los leaks, pero también muchos en stream se han hecho eco de eso. Sí, es que el tema es eso. Cuando hemos acabado el directo hemos estado un poquito de esos 5 minutos hablando ya con la fuera de cámara. Y ha habido también, no sé quién ha sido, que ha dicho que también el problema es que mucha gente estaba muy hipeada con los leaks, no sé qué, como acaba de decir también la otra persona. Y dice ahora también Bilbo. Muchos streamers se han hecho eco de eso. Es que ese es el tema. Yo ya os digo, a mí no, creo que no me habéis visto, además me habéis dicho, Pepe, ¿has visto el leak? No sé qué, y os he dicho algo, he visto una imagen por Twitter, y siempre os he dicho, yo desde hace expansiones, es que ni entro a ver ningún leak, por muy bueno que parezca, ni por muy nada que parezca, no miro ningún leak, porque ya está, ya sabes que son todos mentiras. Ahora que de todos los que dicen, pues uno acertará una cosita, otro acertará, pero eso, acertará, no es que se haya filtrado, es que lo acierta por casualidad, ¿vale? Ahora, cuando te dicen, sé que es mentira, pero os lo voy a contar,
Si eso también ahora ya lo van diciendo. Antes no, antes decían próxima expansión filtrada. Podéis ver vídeos o canales de YouTube en los que a lo mejor sus últimos 30 vídeos, 27 son próxima expansión filtrada. Pues ya está, cada uno tiene que saber un poco lo que ve y lo que cree. ¿Sabes? Que te jipeas por haberte visto ese tiempo, esas cosas. Pues ahí está el problema. Luis, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? Yo me he perdido todo el día de hoy de la BlizzCon. No sé si hay más importante. Sí, a ver, Spartan, hoy he estado más completo que lo de ayer. Era fácil, pero hoy he estado más completo. Aún así, se ha perdido tiempo en contenido secundario, por así decirlo. Pero bueno, nosotros nos hemos quedado unas expectativas muy altas. Y claro, nos hemos pasado de vueltas. Así que como la expansión está bien, pero no es la bomba, nos ha dejado sin más. Puede que sea eso, Barkin, que nosotros esperábamos algo más también. No es que nos hemos creado unas expectativas, también es que Blizzard ha salido a decirnos que iba a ser la mejor BlizzCon. No es que no han dicho va a ser una de las mejores, han dicho, y es lo que he dicho antes, dice, pero se referían a la BlizzCon entera. No, no, ha salido de las cuentas de Warcraft, ¿vale? Las del WoW, a decir que iba a ser la mejor. Entonces, si Warcraft dice que va a ser la mejor, tú entiendes que también va a ser la mejor en Warcraft. Entonces, ha sido un poco todo, la unión del hype que nos metemos, de lo que esperamos, lo que queremos, lo que nos dice Blizzard, por otro lado. Nos ponen, luego digo, la cinemática también ha hecho daño, entre comillas, porque la cinemática ha estado súper chula, y tú ya decías, joder, que se viene. Y al final, pues, no ha venido tanto. Entonces, te quedas un poco con ese saborcillo de, ay, me ha faltado algo. La culpa de los leaks, está claro, nos creemos cualquier cosa. No creo tampoco que sea eso. Pero bueno, Pepe, concuerdo con vos. ¿Qué pasa, Diamonder? Muy buenas. Pride, la expansión está muy en pañales aún. Está terminada mecánicas y arte, pero faltan muchas decisiones. Nah, pero aún así, Azazus, no creo que para el Overwatch 2 ese quede tanto como para un año de trabajo, ¿eh? Sería una exageración. El 25 aniversario de Warcraft, la 15 del WoW, y le dan un bombo a Diablo impresionante. Sacan la estatua de Diablo de Lily y todo. Y es un juego que está guapo, pero le quedan 2 años de desarrollo. Yo te digo, si le quedan 2 años todavía, es que ese es el tema. Si a eso le quedan 2 años todavía, es mejor todavía de lo que ya parece, será todavía mejor, seguramente. ¿Vale? Y le han metido mucho bombo a Diablo 4 porque es el juego nuevo, tío. Porque tenían muchas cosas, o sea, y querían enseñar muchas cosas para no decepcionar. Es lo que no ha pasado con el WoW. Han enseñado lo justo para, en mi opinión, lo justo para salvar los platos y que la gente diga, bueno, los Covenant están bien, el leveo está bien, las clases está bien, que vuelvan a poner las habilidades, pero no deja de ser raro. Hay gente que se dedica única y exclusivamente a míticas, a arenas, a farmeo de monturas y pet. Eso es lo mismo, expansión por expansión, no cambia. Es normal que este tipo de público opine eso. Ahí ya no sé en qué momento me decía esto Lion, muy buenas Lion, pero exacta, creo que era por lo de PvP. Hay gente que se dedica cada uno a una cosa, exactamente. Entonces lo normal es que hablen un poco de todo. Más si estás hablando de monturas, si estás hablando de capitas para transfigurar, si estás hablando de cosméticos y has hablado mucho de cosmético, yo creo que es más importante que hables de por así decirlo, una cosa más importante que los cosméticos, que es el PvP. Ahora mismo en la BlizzCon está la final del torneo de arenas, ¿vale? Entonces, si tienes un torneo de arenas que le das el bombazo que le das, lo mínimo es que anuncies un poco de todo. Joder, mi Pepe, que no me entero nunca cuando streameas. Nada, llevamos nada. A ver, que esto se está ahí bugueado. Están los ordenadores pidiendo un descanso que no veas. 33 minutos llevamos. Si lo quitas y a la comunidad no le gusta, no me parece mal que lo vuelvan a poner. Eso significa que no está. Que no. Eso significa que nos está escuchando. Sí. Pero también significa lo otro que yo te he dicho, Nico. O sea, si Blizzard quita algo y lo vuelve a poner, significa que nos ha escuchado y si lo queríamos, entonces por eso lo vuelven a poner. Pero significa lo otro que te he dicho, que para quitarlo ha escuchado antes a quien no tenía que escuchar. ¿Vale? Porque Blizzard no quita las cosas por quitar. A la vista está de que lo que va metiendo es lo que le pide la gente. Entonces, cuando lo ha quitado es porque ya antes ha escuchado a quien no había que escuchar. Entonces, lo que yo pido es que deje de escuchar a esas personas. Que deje de escuchar a los que dicen que todo es maravilloso, todo es bonito. Porque no lo es, a la vista está. ¡Oh, qué guay! Ya no tenemos habilidades, así que ahora vamos a poder. Ya he visto a gente diciendo que ahora que vuelvan a haber habilidades así, las habilidades que han quitado, que ya va a crear problemas. Ya hay gente diciéndolo. De los que les dan cositas, Blizzard, y de los que. ¿Vale? Entonces. ¿Y eso qué quiere decir? Dice Azazu.
Ya, eso, que bueno, que tardará Price, pero que un año no creo. ¿Tú crees que será otra decepción? Eso es, todo callar, el diablo inmortal. Todo por callar a los diablos inmortales, los haters. No sé, luego es una pena que no hayan hablado de inmortal, di por lo menos la puta fecha, pero bueno, yo qué sé, es que es un poco una dejadez en general de muchas cosas. Yo juego un solo personaje y la verdad, solo veo mapas y dungeons nuevas. Por ejemplo, exactamente. Solo veo mapas y dungeons nuevas. Claro, pero realmente dungeons nuevas has visto el nombre de 8 y mapas has visto un mapa de la zona y otro mapa de una banda, así conceptual, o sea que realmente tampoco has visto eso, Diamond, pero bueno. Para mí me da la impresión de que el equipo de WoW no sabe por dónde ir. Por ejemplo, el equipo tanto de Overwatch y de Diablo ponen más cariño y eso refleja en sus juegos, pero es mi opinión. Puede ser, sí que han dicho una cosa en el preguntas y respuestas que confirma, muchas veces se ha dicho, cuando estamos en esta expansión, Blizzard ya está trabajando en dos siguientes. Bueno, pues sí ha dicho este, el que sale en el vídeo de los 15 años de Blizzard, el John Ive, creo que se llama. Sí ha estado diciendo que realmente esto que está, este Shadowlands que han anunciado, que lo estaban empezando a pensar y a desarrollar en Draenor, ¿vale? O sea que sí es cierto, ¿no? Que, a ver, obviamente, no, esto no te puedes inventar una expansión de la noche a la mañana, ¿no? Pero que sí, o sea que cuando ya se está, que ahora mismo se está trabajando, empezando a trabajar, a poner ideas, a empezar a sacar diseños, bocetos, mecánicas de lo que va a haber dentro de dos expansiones. Vale, eso lo han dicho en el preguntas y respuestas. Que faltan decisiones, que falta decidir cómo va a ser el PvP, que falta decidir cómo van a llevar a cabo los temas de vuelos, faltan decir muchas cosas, exactamente, muchísimas cosas, por decidirlas y por mostrarnos de qué van. Sí, ha destrozado en zona nueva, luego. Ha estado en zona nueva, luego. Vale, grande PvP, ese Phantom, muy buenas, tío, ¿cómo está? No sé qué decirte, si el PvP de Overwatch es el mismo del 1, no sé qué decisiones van a tomar y mierdas, pero vamos, esperar un año, que no creo, que no creo que haya falta un año. Pepe, nuestro pastor, ¿qué pasa, Johnny? Muy buenas. Pepe, el sorteo, ¿quién ganó la final? ¿Quién ganó al final? Lo vemos mañana o el lunes, ¿vale? No lo he podido hacer. Me lo han preguntado por Twitter también un par de personas y yo le he dicho, digo, no saco tiempo para ya pararme a hacer el sorteazo, tío. En principio, si puedo mañana, ya mañana lo hacemos. También el preguntas y respuestas han dicho que lo que hay escrito en las crónicas es canon del lore del WoW, pero también que está escrito desde un punto de vista de los titanes y que hay muchos más puntos de vista. Ya se han cubierto ahí las espaldas para añadir a partir de ahora lo que quieran, nuevo al WoW y tener una justificación para hacer lo que se les ocurra. Sí, pero bueno, eso se sabe, que más o menos. Y si no, y si hay algo que no cuadra mucho en el lore, dicen que hemos cambiado de dimensión y ya está, y que en ese sí. Idgar, muy buenas Idgar, ¿qué pasa, tío? Buenas Pepe, pues para mí ha estado bastante bien. Juego nuevo de Diablo, que pinta bastante pepino, expansión nueva de WoW, que no tiene mala pinta, pero que falta desarrollo en más, y el Overwatch 2 también pinta bien. Sí, no, si yo a la BlizzCon en general, yo a la BlizzCon en general le doy buena nota, le doy bastante buena nota. A la BlizzCon en general a mí me ha gustado. O sea, el otro día hasta me metí a la página de Blizzard, a la tienda, a comprarme el Overwatch, ¿vale? Dije, me lo compro, o sea, a mí me ha gustado y el Diablo me ha encantado, pero y el WoW, pues era lo esperado, una expansión nueva, me ha gustado, me la he comprado ya, me he comprado la puta expansión, porque sé que la voy a jugar y sé que me va a gustar, pero no quita que en lo que se refiere a WoW me haya sentido pues un poco flojillo, pero bueno, lo del ambiente gótico lo tradujeron mal, dijeron una zona medieval en inglés, ah, mira, pues sí, pero bueno, aún así, Otra cosa, así como el doblaje el año pasado me gustó bastante, este año el doblaje ha sido que había muchas cosas que no sabían decir, palabras que no realmente no existen y luego cero emoción, ¿vale? Así como el año pasado los dobladores metían como más emoción cuando doblaban las cosas, este año lo he visto como más ahí monótono, ¿no? Mr. Rockon, muy buenas. Así que eso, aún así, bien, y me parece perfecto que se siga haciendo eso del doblaje, porque para los que estamos peleados con el inglés a muerte, es una maravilla poder escucharlo así. Luego, más o menos, te traduces tú un poco otra vez para tu cabeza, y bien, o sea que lo veo bien. Pero que ha sido un poco peorcillo, sobre todo el hombre, era bastante. Empezaba mucho y al final no decía la frase, en algunos momentos, pero bueno, sobre todo ese ha estado así un poco más flojete. Se comparte el PvP de Estramonio. ¿Qué pasa, Estramonio? Pepe pierden el tiempo, aposta esas cosas porque no tienen un plan. Ah,
Depende del tiempo. Vamos a estar en esas cosas porque no tienen planificadas las gordas. Por eso nos muestran. Es que ese es el tema. Yo eso es lo que decía ayer. Yo ayer, cuando acabó, dije, pues si esto es lo que nos han enseñado como lo gordo, no realmente no me preocupa que este sea el contenido que hay, sino me preocupa que no haya más, porque no lo han enseñado. Entonces decías, puff. Ese es el tema. Pero bueno, al final, de aquí a un año, se agarran bastantes más cosas. Al final, con tan poco tiempo, no comentaron las novedades de Classic. Exactamente, de Classic no han dicho nada. Han preguntado en el preguntas y respuestas. Os voy a ir leyendo a todos, ¿vale? Lo que pasa es que voy con el chat súper por arriba todavía. Ahora os voy leyendo, no os preocupéis. En el preguntas y respuestas ha salido un chico diciendo que molaría un montón que volver a que hacer que jugar la Leech. O que no sé si ha dicho la Burning. No me acuerdo cuál de las dos ha dicho. Y este, el John Ive, dice, pero bueno, eso habría que verlo, porque si lo hacemos queremos hacerlo bien. Y dice, ¿cuántos queréis jugar a la Burning? Han levantado la mano muchos. Y a la Leech, no sé qué, y la han levantado muchísimos más. Y dice, ¿entonces qué hacemos? ¿Nos saltamos directamente a la Leech? No sé qué. Y dice, no, tenemos que estudiarlo, tenemos que ver realmente cuánta gente habría, no sé qué, porque queremos hacerlo bien. Dice que se han sentido abrumados, súper desbordados, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? de que ha sido mucha más gente de la que esperaban con el Classic, y que ha sido una experiencia fantástica o maravillosa, ¿vale? Pero que aún así, que eso, que quieren hacerlo, si siguen haciendo cosas de ese tipo, que las quieren hacer bien, y que por eso que habría que esperar. No han confirmado, pero tampoco han desmentido que pueda haber un Burning o un Leech o un Kata en versión Classic, ¿vale? Bueno, no te lo voy a comprar, viejo. Otra vez gastarme plata en un juego nuevo, es el primero que había precomprado. Ahí está, no pienso los mapas, ser los modelos PvP, interfaz será gratuito, pero el modo historia, los modos PvP serán de pago, estaría como bloqueado. Ah, sí, o que eso no lo sé. Sí que alguien escuché ayer decirlo también, eso, Price, que lo que sería el modo PvE iba a ser como de pago o algo así, no lo sé. Ari, muy buenas, Peli, muy buenas, ¿cómo estáis, chicos? Es coña, ¿no? Lo que dice Sark. Muy pantalón. Sí, no, tiene que ser lo de Sark, es coña. Aceite, ¿qué pasa, aceite? Virgen extra, muy buenas, bienvenido. Buenas noches, Pepe, buenas noches, Porti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es con DLC, ok, gracias por contestar. Vale, Price, hola, me perdí. La BlizzCon, prepárate para el chaparrón de preguntas. No te preocupes, Ari, aquí estamos para contestar todas las que quieras. Bienvenido, Kentadrak, Dark. Muy buenas, perdonad por destrozaros el nombre a veces. La verdad, no han dicho absolutamente nada del PvP. Es que no han dicho nada de PvP, pero nada de nada. Había un momento en una de las imágenes que parecía que iban a hablar del PvP, pero no han hablado nada del PvP. Bloody, muy buenas, dice Peperoni, ¿viste ya el vídeo por los 25 años del WoW? Está en YouTube. Es la segunda persona que me lo dices y no lo he visto. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo pongo aquí en directo y lo vemos. Blizzcon 2019, muy buenas. Vaya, Blizzcon 2019, nos has dado. Lo siento que entre tarde, eso del leveo. ¿Cómo va? Qué interesante. Ahora lo comentamos, chiquen, un poquito. Pues bien, la verdad, aquí, a ver si me consigo poner al día. Al final dejas el WoW y te pasas al Blood Desert. No. El Blood Desert lo jugué creo que fue hace 4 o 5 años. Y no. A ver, está bonito de ver y eso, pero no. BlizzCon 2020, ahí está, bienvenida. Que en ti sí que confiamos, BlizzCon 2020. Buenas, Pepe, creo que esta expansión tiene buena pinta. Igual sigo flipando con Warcraft 3 de Forge. Recién estaba viendo la cinemática de Azad versus Illidan. Pues habrá que ver Matango y muy buenas. Yo del Forge no he visto nada. BlizzCon 2021, venga, ya, dejad la broma, hombre. Bienvenido. Nos han dado humo para salir del paso, no tienen nada. Ay, es un poco ahí. Dice Stramonio, ya ves. 4 mensajes eliminados por un moderador, pues no sé cuáles serán, así que lo que hayan sido. A ver, ¿y quién ha expulsado? Peperoni ha expulsado temporalmente a Ferrafondo. Ferrafondo, el bot te ha expulsado por lo que haya sido. Ah, vale, durante un segundo, o sea, cada segundo ha puesto un enlace, mira, no pasa nada. O sea, lo peor sería el cambio de leveo, nuevas habilidades, cambios, o sea, a mitad será gratis, ¿no? Eso no lo darán. Que tienen es que cambian el leveo, nuevas habilidades, cambios de clase, zona de inicio, o sea, mitad será gratis, ¿no? O sea, lo único que darán a los que compran será la nueva zona simplemente. Más o menos, sí, más o menos. Sí, en YouTube oficial, de WoW pusieron el vídeo por 25 años. Ahora le echamos un vistacillo. ¿Qué me preparé? Nací preparado, ni te imaginas lo que me ha sucedido. Ah, pero dice Ingar, porque ¿qué te ha dicho Ingar, Ari?
Yo había ofendido, dice Edgar. Bueno, hombre, si no le pones fecha, no tienes que cumplir. Ya, también, eso está claro. En el final de la expansión será el señor Blizzard, los jugadores tendrán que vencerle para proteger a Azeroth. Puede ser. Si ha sido todo muy descafeinado, yo creo que sí. Yo me quedé un poco asqueado del PvP, luego de los campeos sufridos en Classic. Tampoco han anunciado nada de cómo van a hacer para equilibrar la cantidad de población entre Horda y Alianza. No han dicho nada. Han dicho que no va a haber unificación de facciones. Eso sí lo han dicho, ¿eh? Visto en 2028, vamos ya, venga. Mister Godo, muy buenas. La mitad de lo que anunciaron será gratis. Le veo clases, simplemente zonas nuevas. Se me acabo de volver a suscribir y no ha saltado. Pues, Sporty, igual os refresca la página y si no, muchísimas gracias. Ahora saltará. Además, a ti ya te pasó una vez, creo, ¿no? Dale ahí a refresca la página a ver si sale. Yo tenía la pasta para ir el año que viene a la BlizzCon y estoy pensando si ir o no. A ver, yo si puedo, voy a ir a la BlizzCon. Además, ahora cenando, se lo he dicho a la parienta. Digo, el año que viene vamos a la BlizzCon. Digo, ahí con la Carmela. Y dicen que eso es muy caro, digo, vamos a ir ahí. Así que bueno, azaos. Que no lo descarten, no lo descarten. Nos tomamos allí una cervecita. Tampoco es confirmado que yo vaya a ir, ¿vale? A ver si ahora se la va a comprar esperando verme y esa cervecita y no va a llegar nunca. Que era una clase nueva, nos dejaban todos tranquilos. Hubiera sido una clase nueva, hubiera calmado muchos ánimos, muchas angustias. Pero bueno, ya está. Si no hay, pues no hay. Además, Instagram me pusieron el Diablo 4 a la venta y no lo quitaron. Eso no lo hacen si la compañía no lo libera. Nada, lo de Instagram no es prueba. Eso lleva que lo van a vender. Lleva que está para venta o casi un mes ya. El Diablo tiene pinta de que estará en el primer trimestre de 2021. Por eso tenían que sacarlo ya. Puede ser. Yo a la expansión del WoW le veo poco avanzada, o eso me parece. Llegué a lo de las preguntas y o no respondían de forma directa o se iban por las ramas. Pero es que no pude estar tan en las ramas, o sea, tan poco avanzado, que es que quedan 10 meses como mucho, ¿vale? Si nos ponemos ya exactos, quedaría un año. Pero yo creo que no le queda tanto, ¿eh? Yo creo que no le queda tanto. Es más, si queréis hacemos alguna apuesta. Pero ¿qué estamos? A 3 de noviembre. A 3 de noviembre. Yo te digo que en enero sale beta alfa, sale alfa seguramente, en enero, ¿vale? O sea, si sale alfa es porque el juego ya está prácticamente todo hecho, falta pulir cosas y tal y cual, ¿eh? Pero no te creas, no te creas. En enero alfa, ahí lo he dicho. A 3 de noviembre de 2019, Pepperoni dice que en enero de 2020 sale la alfa de WoW Shadowlands, ¿vale? Esta expansión ha sido la peor y nos la vendían como el PvP Author. Luego vamos a hablar un poco de cuando anunciaron Battle for Azeroth en la BlizzCon, ¿vale? Porque es que también eso es un poco lo que también a mí personalmente me resulta que es por lo que es descafeinado esta. En la de la otra anunciaron modo guerra, expediciones, frentes, no sé qué, no sé cuál. Han sido caca, muchas cosas han sido caca, pero había sistemas nuevos, había cosas nuevas, que es lo que no hay en este. Buenas a todos, hola Pepe, ¿qué pasa? El Cid, muy buenas. El PvP lleva mal mucho tiempo, exactamente. Esta expansión ha sido la peor y nos vendía como PvP outdoor. El gran problema en este es la exposición del juego. Si miras atrás, el vídeo explicativo de las expansiones, tanto de Legion como de FA, solo con ver el vídeo ya se ve que tenían más contenido y digo más, no mejor. Yo espero que saquen una clase en medio de la expansión o antes. Nada, nada, nada. Eso además ya alguien lo preguntó. En mitad de la expansión no van a sacar una clase. O sea, diría que imposible totalmente. Pero totalmente. ¿Cómo estás, Pepe? ¿Cómo ves la expansión? ¿Qué pasa, Rabachu? Muy buenas. Pues la veo ahí flojita, flojita. Pero es que el War Mode al final no es otra cosa que un server PvP funcionando en un server. Sí, exactamente. Yo me he quedado con ganas de una nueva clase. Ahí está, eso muchísima gente se ha quedado con ganas de eso. Al final es lo mismo, hace que no mires la etiqueta del servidor y que el servidor sea un poco. Vale, es verdad que el Diablo 4 será para el 2021-22. Ahí no lo sé, no lo sé. Se habla mucho del 21, se habla mucho del 21, pero del 22 ya no creo, ya es demasiado. 2021 confirmado, pero sin fecha. Mira, te dice Azaus.
D4 pinta bien, pero si es dentro de 4 años, no sé si tanto. No, no, no. 2021 es un año. Realmente para 2021 queda un año y 2 meses, ¿vale? O sea que no queda tanto. Hanan, se han dicho que el Crónicas es canon, pero desde el punto de vista de los titanes, y que hay cosas que desconocen los titanes. Ese Hanan, bueno, ¿qué dice el tío? ¿Cómo estás? Todavía con ganas de directo, ¿o qué? Tranquilos, que el Diablo 4 podremos con mucha antelación, entonces tendremos una fecha aproximada. Exactamente, el Diablo 4, en cuanto esté más o menos ya para. Ya, exactamente, queremos venderoslo, van a decir, podéis precomprar, y al poner una precompra, por ley, tienen que poner una fecha límite. El problema de ese, ¿sabes cuál es? Ari, también ahora mismo, que van a poner antes del 31 de diciembre de 2021. Entonces tienen todo el año para sacarlo. O sea que sí. Bueno, en verdad nos confirmará que sale en 2021, pero no cuándo. Pero que ya no va a llegar al 22. Así que bueno, Pepe nos ha timado, dice Ferro al fondo. Bueno, estaba tanto, no. Lo que es claro es que el Diablo 4 le queda bastante. Pero bueno, con todo lo que han enseñado, si le queda bastante, me parece bien. Me parece bien. Es como siempre digo del Skull and Bones. Desde hace 3 años que lo anunciaron. Si siguen desarrollándolo, me parece bien. Si es para que luego salga un juegazo. Si ahora, si es lo que están es tocándose así la picha, las 8 horas de trabajo, y por eso no sale el juego, pues será malo. Pero creo que con el Diablo 4, con lo que han enseñado, es que lo quieren sacar un juego juegazo, y que si van a tardar hasta 2021, es porque quieren que sea un juegazo también en 2021, no un juego de 2019 mal sacado en 2021. Como te habían dicho, al tío Ben, F por el chat, F en el chat por Shadowlands. Acuérdate de Guillermo, o como le habían dicho al tío aquel, de Guillermo, el Jorge, ¿no? ¿O qué? El Volvar, que le dijo Jorge, la dobladora. Decir que el que doblaba wow lo pronunciaba wow. Sí, es que había cosas que los dobladores, lo he dicho antes, no sé si es por eso que lo estoy comentando, he dicho antes que los dobladores han sido peores que los del año pasado, sobre todo el hombre, el que tenía así la voz más ronca, ese me ha parecido bastante malo. La mujer, o no sé si había una o dos mujeres, por lo menos se salvaban un poco y un poquito más de emoción y eso, ¿no? Pero el hombre era bastante, bastante malo. Ese es el que le llamó, no, Jorge lo dijo la chavala, creo. La cinemática me dejó roto tanto tiempo yendo a ICC y no sabía que se podía hacer eso. Ya a partir de ahora vamos a estar intentando tirar cadenas, ¿eh? No, a todos los pilares, a ver si lo cargamos rápido. Sinceramente, en lugar de 6 paneles de Diablo y 4 de WoW, tenía que haber habido 6 del WoW y 4 para el Diablo. Ya, pero lo que querían, o de lo que hay contenido, era del Diablo. Entonces ha dado para llenar 6 de Diablo y ha dado para mal llenar 4 del WoW. Es que los traductores no juegan a nada. Sí, eso, a ver, yo eso lo entiendo. Yo que haya palabras que les cueste decir nombres propios y tal, yo eso lo entiendo. Pero había frases ya que le costaban también. Y luego un poco la entonación, en la emoción. No la ponían como el año pasado. El año pasado los dobladores lo hicieron bastante mejor que este año, creo. Aún así que me parece perfecto y agradezco lo del doblaje. Brian, bienvenido. Pepperoni, se nota que me he visto los paneles de WoW 3. Debo 3, 4 veces cada uno. Lo han dicho mucha gente de Superpeperonis. Eso del contenido del Overwatch 2, incluso los de Blizzard, lo dicen directamente. Vale. Oyes, Peperonis, que le han metido muchas cosas. Ahora mismo igual esperaba algo para el móvil de Warcraft. No creo. BlizzCon 2023. What the fuck. Pepe, ¿se sabe algo de la fecha que va a tener el evento el 15 de... Sí. El evento de los 15 años hoy que es ya, hoy ya es domingo, pues lunes, martes, empieza el evento el día 5, es el evento del 15 aniversario del WoW, así que cuidado, ¿eh? Todos más luego haré un vídeo recordándolo y eso, pero el día 5 empieza el evento. Lo han adelantado 10 días, lo dijeron en la introducción, que empezaba el 10 de noviembre. No, no, Azaus, el 5, el 5. El 5 de noviembre. Sí. Pepe, BlizzCon 2020. Jatear. Sí, BlizzCon 3050. Buenas, chicos. Buenas, BlizzCon 2019. ¿Qué os he parecido? Ahí, normalito. Hombre, si fuese algún otro streamer, estaba comprobado. Ya los billetes de avión. Pero bueno, asaos, ¿qué pasa? ¿Qué te crees? Que porque fuese una streamer iba. Lo dije por si. Todo esto esta tarde. Venga, uff.
A mí me ha dado nada claro el tema de los servers, sin gente poco a poco, que decir, Raideal va a tener que pagar una migración, sí o sí, sí, vas a tener que pagar una migración. Buenas, Pico, buenas, Agro, ¿cómo estás? Bien, chavales, os espero dentro de un año. Venga, Blizzcon 2020, hasta luego. Pepe, ¿qué le queda a BFA? Boss final, le queda, no han dicho nada, el 8.3, pero vamos, le queda, yo digo, la expansión, la próxima sale últimos de agosto, últimos días de agosto o septiembre, siguiendo un poco la línea de las últimas, diría que va a salir ahí. ¿Han dicho cuándo el 8.3? Nada. Respecto a una clase nueva. Dice ya palos, perdón. Respecto a una clase en mitad de la expansión, lo pregunto es. Lo pregunté en una entrevista y le dijeron un no rotundo. Ah, ya, exactamente, exactamente. Pero vamos, que yo no soy desarrollador y te lo han preguntado esta tarde además, que si podía salir una clase en mitad de la expansión. Y yo también les he dicho que no. A lo mejor no rotundo porque no tengo ese conocimiento como para poder decir que no rotundo. Pero si hemos dicho que no, que no, que en mitad de una expansión no sale una clase. Pero ni de coño. Prefiero cargarme encima de mi pecho que jugar BFA, calla Blizzcon, joder. Pero si son 12 clases con 3 ramas, parecen clases diferentes. No sé cuál es el objetivo de más clases. Seguro no juegan las 36 clases y sus ramas. No, a ver, seguramente no, Ulsan. Yo no juego las 12 clases y no juego las 3 ramas de las 12. Pero sí es cierto que si no dejan de meterte razas aliadas, lo normal es que para evitar que al final tengas 4 para cazadores iguales, solo que cambia la skin, lo normal es que metan una clase nueva también. No, porque a lo mejor también no juego solo juego 6 de esas 12 porque las otras 6 las he probado y no me gustan. No creo que tenga que jugar las 12 en sus 3 ramas para poder decir que tenga que salir otra clase, ¿vale? Puedo haberlas jugado todas y quedarme solo con las 6 que me gustan. Por eso que pida otra, ya que no hacen más que meter clases, meter razas. Es muy raro que no haya fecha para Warcraft Reforged. No lo han dicho, que no, es que no lo he podido ver, no lo he podido ver. Esperamos que no hayan dicho fecha, ya sé. Han confirmado que Diablo sale en 2021. Eso dice en Indri, que está confirmado. Diablo 4 sale cuando yo. Pepe, ¿a qué hora el Classic? El Classic Gitán, ya sabes, mañana y ayer fue. Creo que han dicho el panel de 2021, pero no había fecha. Eso es lo que he oído yo. Los dobladores eran. Puta, es una estafa. Calla, hombre. Diablo 4 tiene que ser un jugazo cuando salga, porque pensar que no tiene pago mensual ni micropagos, por lo que tiene que vivir de la venta de juegos. Exactamente. Bueno, Diablo 3 se le pasó lo mismo y Diablo 3 lo regalaban con el pase anual ese que sacaron de Pandaria, ¿eh? Mi duda respecto. Ahora, claro, que había mucha gente a que Diablo 3 no le ha gustado. Mi duda respecto a todo lo que anunció Riot, ¿cómo ha quedado? Pues mira, hay una cosa que obviamente a mí me gusta más lo que ha anunciado Blizzard, ¿vale? Que lo que ha anunciado Riot, pero había mucha gente de estas que es así como más fanboy de Blizzard que decía, pero bueno, Riot ha dicho proyecto para 2021, no sé qué. Bueno, pues por lo menos han dicho fecha. Aquí no han dicho ni fecha ni del Reforged. Entonces, solo por eso ya espero que alguno de esos enteraditos se calle un poco. Aún así, vuelvo a decir lo mismo, que me parece que Blizzard ha hecho bien la BlizzCon y que ha estado bien la BlizzCon y que no tienen ningún nada que temer ni nada sobre Riot mientras te siga trabajando y haciendo las cosas. Ahora tiene que hacer las cosas. Pero bueno, ¿qué es eso? Que eso me ha resultado curioso, que había mucha gente diciendo, pero dicen la fecha 2021, aquí no ha habido ni una fecha. Hay gente que no juega ni las 3 ramas de un personaje, ¿cómo las va a jugar todas? Exactamente, pero a lo mejor solo juega una porque es la que le gusta, pero puedes querer probar otra. Pero sobre las nuevas estéticas para las razas, ¿incluirán las razas aliadas? Sí. De hecho, lo que metan nuevo, si es para alguna raza aliada, claro que lo incluirá, pero no se sabe todavía para cuáles van a ser. Me voy, esto está la polla, venga BlizzCon, chao, cuídate, un besote. Buenas noches, camarero, ¿qué pasa, Esther? Muy buenas, ¿cómo estás? Esto no sé si se va a entender. ¿Cómo estás? Me pondré ahora a analizar el Quiz and Answer, ¿no? Bueno, Esther, pues nada, cualquier cosa por aquí andamos. Sí, dijeron que no van a poner una versión HD en Classic. Quiero mi Diablo Inmortal. Ahí está. Buenas, Pepe, buenas, capa. ¿Cuánto le queda para la clausura a la BlizzCon? Acababa a las 5, hemos dicho, ¿no? De 3 y media a 5 es la clausura. O sea que todavía no ha empezado la clausura. Quedan 2 horas y 10 para que empiece la ceremonia de clausura. A ver, por aquí. Esa gente que ni sabe lo que quiere, exactamente. Ese Pepe, ¿qué toca hatear hoy? ¿Qué pasa, Genchi? Muy buenas. Nada, estamos aquí comentando, nada, voy leyendo, vamos comentando. Y estoy deseando llegar ya a ponerme al día con el chat, tío. No sabéis, porque aquí este ya se me ha arreglado y os voy leyendo un poco.
Pepe ya está joven, ¿no ves? Os voy leyendo un poco lo que estáis escribiendo actual, pero tengo que seguir leyendo lo que me habéis estado poniendo antes. Así que estoy como loco por llegar ya a la línea básica. Y eso, la gente normal, yo tengo 36 PJs, uno por spec y ni de coña borro uno por una raza aliada. Mira, el estéreo, tiene un montón. A ver, estaría bien un tanque, tanto malla como tela, sería lo suyo. Es curioso. Hola Pepe, Pepe, gran streamer, mejor hater. Ahí está, Manolo, di que sí, muy buenas. Y Tauro igual, muy buenas. La excusa que han dicho para que no pegue una nueva clase, porque no entra en la dinámica del juego, no cuela. Así si es el tema, no cuela exactamente. Con todo mi cariño, háztelo mirar. Que fuera el único, exactamente. Es que hay mucha gente que tiene todas las clases y todo. Pues en 50 por server, es que es casual o qué. La Diablo Con, lo único bueno fue Diablo, lo demás no tanto. Diablo ha estado muy bien. Por cierto, Pepe, al final nada de la clase nueva, ¿no? Nada de clase nueva, Tauro. Para mí las cinemáticas salvaron la Blizzcon. Las cinemáticas han estado muy bien. Se tienen 50 en total, tengo 18 en dos servers. Pepe, ¿vas a comentar el cierre? Creo que no, Gepetto, muy buenas. Creo que no, porque el cierre suele ser eso, que cantan, que tal. Pero bueno, si queréis que lo comente, pues ya está, yo lo voy viendo y os voy poniendo alguna captura y eso, como hemos hecho antes. Y lo vamos haciendo, pero bueno, ten en cuenta eso, que empieza a las 3 y media y acaba a las 5, entonces no os puedo confirmar que yo a las 3 y media vaya a estar aquí, ¿eh? O sea, ya me he quedado dormido acostando a la nena, que por eso hemos empezado a la 1 y he estado a nada de escribir un tweet, chavales, que me quedo durmiendo, porque estaba ahí ya, que anoche me acosté casi a las 7 de la mañana y me despertaba a las 10 o así, porque ya tenía que hacer cosas en casa y eso, pero ayer me dieron las 7, acabando de hacer unas cosas y otras. Entonces tengo que dormir un poquito. Pero si puedo, si estamos aquí a las 3, por lo menos, pues lo que vaya viendo os lo voy comentando y os voy enseñando un poquito en capturas. Pepe, ¿dónde está Homer? Venga, pues estoy cerca ya de llegar a la línea, me queda nada. Estaba por aquí por el chat, ¿quién? Sí, estaba por el chat. No habían dicho que iba a ser una clase de dragón, como algo parecido de Volvar o algo parecido. Se había filtrado, fíjate, se había filtrado. Pero por ahí está en un directo que alguien me lo preguntó y lo dije. Dije, bueno, hay una imagen ahí que dicen que va a haber una clase de un caballero dragón, pero a ver lo que pasa. No está confirmada la fecha, pero está confirmada antes del 31 de diciembre de este año, así como la expansión del WoW. Pero es que ese es el tema, Zaus, tío. O sea, que sabemos desde el año pasado que tiene que salir este año. Que a dos meses de que acabe el año sean incapaces de decir la puta fecha, tío. Es que no da, es que no te da una. Es que hay cosas que no te dan buenas vibraciones. Y eso es una de ellas. Es como. Es que no tienen acabado el juego y no saben si va a poder salir el día 7, el 10, el 15 o el 27. Dependiendo de si corrigen ese fallo o ese problema o esa cosa que no tienen hecha. No sé si me explico. O sea. ¿Qué juego, tío? ¿Qué juego a día de hoy no te anuncia cuándo va a salir quedando ya menos de dos meses? ¿Qué juego hay? ¿Qué empresa hace eso? Pff, ninguna, tío. Entonces, la única sensación que te puede dar es que haya algo que o no saben cómo corregir o que no tienen hecha o que tienen un problema y que no saben cómo salvarlo. Por eso no pueden dar una fecha. Es lo único que a mí lo único que se me ocurre a que no hayan dado fecha, tío. ¡Ey, doble KO! ¡Bienvenido! Gente, les recomiendo actualizar las preferencias de beta para obtener acceso. No está de más. Ahí está. Ahora echamos un vistazo a ver si han metido alguna cosita nueva ahí. Ahora toca esperar a los youtubers que digan que los Covenant y Torres serán eSport. De hecho, Kenzie ya creo que. Bueno, no lo dijiste tú cuando. Ayer, cuando entraron, ¿no? Lo de los eSports. Puto Kenzie. Cuando entró este me acordé, tío. Además, como escribiste luego lo que escribiste, dije, mira el que sí, cómo las tira. Eso era uno de los leaks que circulaban por internet, no fue oficial, si no han denunciado. Exactamente, exactamente, Indri, era un falso. Eso es una virtud de cierre, creo que no es Gepetto, que es solo con entrada. Dicen que Blizzard se va a convertir en una productora de animación. Pues las cinemáticas realmente son espectaculares, tío. La verdad que sabe. Las cinemáticas y las historias. O sea, de las historias que cuenta el tal, si es que Blizzard, si es una maravilla de empresa, si es que no lo discute nadie, pero sigo diciendo lo mismo, que da la sensación de que están como que se lo creen mucho y como que dicen, hagamos lo que hagamos, van a comprarnos el juego. Y a la vista está, que yo os estoy diciendo que me ha resultado light y ayer fui puff, y me compré la expansión, ¿no?
porque sé que al final me va a gustar, pero creo que Blizzard sabe también eso, que se lo vamos a comprar y por eso no se esfuerza al máximo. Estaba pensando que probablemente sí ha sido la mejor Blizzard de la historia, pero no por contenido, sino porque hemos hateado al unísono. Mira, antes ha dicho también, creo que ha sido Hanan, si jugaría que ha sido Hanan, Solerix, muy buenas. Que la verdad que ha sido una BlizzCon, porque no se va a olvidar, porque mira, también ha sido la primera vez que he hecho yo esto de comentarla y tal. Y la verdad que sí es cierto que a mí me ha parecido muy buena expansión, muy buena la BlizzCon y eso, pues por eso, por el rato que hemos echado aquí, las risas que nos echamos anoche, de las risas que nos echamos a las 3 o 4 de la mañana era, y aquí llorando de la risa, tío. La verdad que me ha gustado mucho la experiencia que que ha sido esto de retransmitir o comentar la BlizzCon así con vosotros. Y sí, pues a ver, ya hemos hablado, pues a ver, de cuando vayan saliendo novedades, cuando salga la beta, pues igual hacer así algún directo más, ¿no? Pues así entre varias personas comentando, porque la verdad que está muy bien. A mí eso sí que me ha gustado, ¿eh? Me quedo como que casi sí que lo mejor de la BlizzCon ha sido eso y el diablo y las cinemáticas. Pepe, preguntas y respuestas de Blizzard dijeron, sí, pero desde un punto de vista de los titanes, ¿hay margen para explorar la mitología más oscura? ¿Cómo que van a sacar Crónicas 2? Pues sí, eso sí se lo ha, me ha dicho ya, me lo han dicho varias personas. En Blizzard se va a convertir en una empresa, pensaba que lo habían dicho, lo habré escuchado mal. Estaba pensando que probablemente si ha sido mejor, a ver, lo de hatear al unísimo, sobre el libro de Crónicas, la Overwalía empieza el 8 de febrero de 2020. Seamos realistas, Pepe, este año no saldrá Reforged. Es que tiene... No, noob. Es que si no sale Reforged, tienen un problema legal, ¿vale? De que la gente les denuncia. Ellos cuando pusieron la precompra ponía 31 de diciembre de 2019. Si no ponen, si no lo sacan antes de esa fecha, aunque lo saquen roto, tienen que sacarlo, ¿vale? Y si lo sacan roto, aún así se exponen a denuncias masivas de gente que les que diga que lo han sacado roto. Para cumplir con la fecha, pero el juego no estaba para sacarse. Es decir, tienen que sacarlo por ley, si no, ya te digo, se les cae, desmonta, se les cae el culo, tío. El culo no de que les vayan a poner una multa, sino de que la gente se la líe. Y eso es muy mala prensa. No. Tiene que salir sí o sí. Muy buenas, Pepe, y a todos. ¿Qué pasa, doble K? Muy buenas. Y eso que dijeron que saldría este año, el reforge. Sí, no, Indri, que tiene que salir. Que no es que lo dijeron, que es que está. Eso es por ley, por así decirlo. Si has puesto que sale a ese día, tiene que salir ese día como muy tarde. No puede no salir. Podríamos denunciarlos a Blizzard. Exactamente. Es que los denuncias. Es que les puedes poner hasta ya con intereses. O sea, es que tú puedes decir, yo precompré esto en diciembre. Porque yo en mi caso lo compré en diciembre. Puedo decirles que estos cuares. ¿Cuánto costó la Spoils of War? ¿50? Pues, es que si ya es masivo, tú puedes decir que hasta que te den esos 50 más los intereses, más el que tú has estado todo el año esperando. Es que ahí pueden salir muchos casos. Es una locura. Pero puede haber esta gente que diga que el daño moral que le ha hecho de llevar todo el año esperando para que no salga, que es que ahora me da miedo hacer todo y no quiero jugar más y tengo miedo, papá. Y que al final saquen una pasta a Blizzard, ¿eh? O sea, que cuidado, que por eso, o sea, que salir va a salir, aunque sea roto, pero saldrá. Qué gracioso que ellos estén en Overwatch 2 y nosotros no. Bueno, si va a salir, el problema es cómo salga. Ahí está el tema. Pero si sale muy roto, van a tener el mismo problema, ¿vale? O sea, no puede salir un juego roto solo por cumplir la fecha. Eso, cuidado. Pepe, es el link de la beta de la app de Battle.net. Está molona. A ver, ahora. Ah, vale. Sí, la app de Battle.net, que la han renovado, sí. Viste preguntas y respuestas, que lamentablemente las preguntas tan cutres y peor aún las respuestas. Dan mil vueltas para algo fácil. Ha habido alguna pregunta curiosa, ¿eh? Ha habido alguna pregunta que a mí me ha estado bien. Pero bueno, en general ya se esperaba que iban a ser preguntas light. Pepe, ¿se sabe cuántas subactivas tiene WoW? No, Bloody, ni idea, no se sabe. No le veo el problema, un RTS se caracteriza por salir a medias y tener 20.000 parches. No. Con la de fallos que han arreglado. ¿Qué expansión te compraste, Pepe? La básica, la normal, la deluxe, depende, tío, la de 70 euros, tío. Buenas, Pepe, y saludos desde Argentina. Muy buenas, che, Lalax, saludazo aquí desde España. Madre mía, Pepe, ¿cómo aguantas sin beber agua? Yo estaría ya seco de tanto hablar. Sí, tengo que beber. Lo que pasa es que quiero ponerme al día con el chat, tío, y no quiero parar. La risa por Homer anoche fue brutal. Pepe estaba llorando de tanta risa. Sí, yo, guau, wow, yo lo de anoche. Es más, es que todavía me lo pongo, tío. Lo tengo aquí en el móvil, he guardado. Me lo pongo y me río, tío, yo solo.
Tu colega se quedó dormido con los ojos abiertos. Es que estaba con las gafas de Homer, tío. Pero te vas a fabricar unas gafas de Homer. Algo de eso tengo que hacer yo también. Para los directos que me empiezo a quedar dormido, me las pongo, yo me duermo y vosotros me veis ahí como si estuviera despierto. Las risas fueron increíbles, pero si llegan a ver los vecinos a echar la bronca, como te reías de la madrugada, te lo mando. Fueron unas risas las cosas como son. Yo estoy deseando repetir, me pareció un formato súper entretenido y la gente del chat se lo pasó genial. Además que sí, Esther, yo creo que estuvo, yo creo que ha estado muy bien. Que además, ya lo dije, además desde el primer, desde el minuto, siempre pedí perdón por todos los fallos que iba a haber, porque era la primera vez que lo hacía y pensar, pero es súper complicado y es súper laborioso. He tenido, bueno, realmente la pantalla básica, la que tengo las cositas para leeros tal, en la que tengo el juego tenía chat. El programa con el que veo el directo y hago las cosas y Discord. Y me tuve que traer la tele del salón, ponerla aquí para tener el Photoshop, la carpeta, las imágenes que ibais viendo para que os enseñaba. Y ahí en la cuarta pantalla, que es la del segundo ordenador, otras cosas que tengo normalmente siempre, ¿no? Entonces, no os hacéis a la idea de lo laborioso que ha sido, ¿vale? O sea, no es por, igual, no es por tirarme flores ni nada de eso. Pero sí que ha sido, sobre todo ayer. Se iba la gente y me cambiaban las cámaras, ahora venía otro y se volvían a cambiar. Ha sido cansado y antes de empezar ayer, que teníamos que llevar, tenía que llevar a la niña a casa de la abuela y ya eran las 4 y yo diciendo, madre mía, con todo lo que tengo que hacer y todos escribiéndome, Pepe, ¿cuál es el Discord? Pepe, ¿cuál es el Discord? Y yo, madre mía, ayer casi ni comí, tío, por eso. Andaba con el estómago cerrado, tío. Pero bueno, luego mereció la pena. Y al final, pues ya está, mira, hoy ha salido ya mucho mejor, más colocadito, todo tal. Al final, pues es eso, es práctica. Tanto cuesta hacer un juego que ya está hecho, no lo entiendo. Por eso digo, sí, justo vamos, ¿entendéis bien? Quiero decir, ¿vale? Ellos están por delante, más que los clientes, por así decirlo. Si hubiera anunciado nueva clase, la gente que solo venía por Diablo y WoW se iría contenta, exactamente. Al final, no hay nada nuevo en el PvP, aunque lo llamen Overwatch 2, no es más que una expansión. Puede ser. Yo jamás entendí por qué cada expansión metían más niveles. Si con cada 160 era suficiente. Bueno, pero le da esa sensación como de progreso. A mí me dijo Pepe que me iba a caer invencible antes del 31 del 10 de 2019. ¡Bum! Denunciado. Bueno, todavía quedan. Todavía. Ah, del 31 del 10. ¡Madre mía! Pues denunciado. Lo que pasa es que yo ahí no firmé ningún contrato ni eso era legal, ¿sabes? Ni nada. Eso lo sé, tío. Es lo mismo, Pepe, ¿qué piensas de los talentos de la próxima expansión? ¿Seguirán como ahora o tendrán más parecido al venirla con el típico árbol de talentos? Pues te diría lo que pienso, Cosmin, si los hubieras enseñado. Es que no han enseñado nada. Han dicho que sí, que como se van a reducir a nivel 50, ¿vale? El nivel máximo va a ser el 60, pues todos esos talentos más los que añadan, pues van a estar repartidos en menos niveles. Entonces, como que se va a notar más o que va a haber más, ¿sabes? Pero un árbol como los de los inicios del WoW, no creo. Y algo como está ahora, tan soso de 9 talentos, creo que son, ¿no? En 120 niveles tampoco. Creo que va a ser algo bastante más completo, pero no como un árbol así con tanta cosa. Nadie se ha dado cuenta de que el Diablo cada vez se parece más al WoW. El Diablo 4 ya le han puesto mundo abierto, raids y encima meten monturas. Podría ser un símil a un WoW 2. Yo ya lo dije ayer, que cuidado que el Diablo 4, además es que lo hablamos ayer, que el Diablo 4 ya, además eso, que hablaron de que ibas a ir por las ciudades, de que ibas a poder comerciar con la gente, charlar con la gente, de que iba a haber ciudades, bandas, podías hacer ya de repente contra un enemigo que os encontraseis pelear cuatro personas. O sea que lo que se pinta bien, es que a mí el Diablo es que me ha gustado mucho, tío, lo que han enseñado, tío. Y eso que no me paraba de ver los paneles en detalle. 60 euros para los huevos ya. El problema es la legislación en USA, está así. Por eso ponen las fechas. En Europa no es necesario, pero en USA sí es necesario para poner una precompra. Ya. A ver, no lo sé, pero vamos, el problema no es. Pero es, a ver, pero eso no es un problema. Eso es gracias a Dios o a los dioses antiguos. Alguien dice que si tú pones algo en precompra, tiene que tener una fecha. Si no, bueno, si no. Entonces sí que no veíamos el reforje hasta 2030. Ya te digo. Así que gracias a los dioses. Acá descargando la vida del Reforge. La tengo ya. Me la di, esta mañana lo he visto, o anoche lo vi y ya me la habían dado. Así que a ver, tendremos que jugar un día de estos. Que no estaba durmiendo, dice el héroe, en que si estaba durmiendo, las gafas de Homer serían nuestro nuevo, serían, serán nuevo artefacto de la 9.0.
Va a ser sobre todo para ser la primera vez, fue la caña, ni te rayes, se irá, ya irá saliendo. Ah, sí, no, yo no me rayo, no me rayo. Fue para mí, me ha gustado como quedado y tal. Y no es que me raye, pero eso que digo que no se hace la idea de la paliza que ha sido, por así decirlo, la paliza entre comillas. Muchas gracias por hacer algo como esto, se agradece de verdad. Bueno, a vosotros, chatos, por estar ahí, por estar animando, ¿sabes? Y viéndolo y tal. O sea, si no es por vosotros, pues no. Para verlo nosotros, pues está, hubiéramos puesto el Discord y cada uno en su casa y vamos comentándonos. O sea, que es por vosotros. Y ya os digo, encantado. Muchas gracias por hacer bajadas de botín, esperemos. Ah, 90 arriba, que estuvo genial. Además, nos enseñaste tu capacidad de improvisación, que es un currazo hacer todo eso. Sí. Tuvimos que improvisar varias veces. Te lo curraste, bebé. Fue un directo del cual puedes decir que informaste bien. A ver, se intenta, claro. Piensa que tienes que estar a verlo, porque además, como no podéis escuchar lo que están diciendo en la BlizzCon, porque es ilegal que yo os pueda poner eso, tenía que poner un casco, el Discord y la musiquilla hasta que pongo de fondo. En el otro ordenador estaba escuchando lo que decían por la BlizzCon. A la vez tenía que estar mirando un poco de reojo lo que iban enseñando para hacer captura de pantalla, ponerlo en el Photoshop, sacar la JPG. No sé si me explico. O sea, es que es mucho más de lo que os podéis imaginar. O sea, es un caos aquí en la cabeza decir, a ver, ¿a quién estoy escuchando yo ahora? Pero bueno, bien, bien, ya os digo que contento, contento y que no he tenido problema, que lo volvería a hacer mañana mismo. Pasado ya no lo sé si lo volvería a hacer ya 4 días seguidos, pero mañana sí. Pero yo también podría ser comercial, en fin, no se puede hablar de una fecha de lanzamiento del Shadowrun en comparación a las anteriores expansiones hasta que salga en el PTR. No, pero bueno, Subrela, yo sí digo que la expansión sale a finales de agosto o principios de septiembre. Y lo dicho, la beta o alfa en enero. Te retumbo a 3 PP, eso sí, yo juego elfo y no están aún puestos. Pff, yo no juego nada, Ari, o sea que me vas a dar un palizón. Verás qué risa para montar el E3. Me ha dicho Erwin que hagamos un E3, que en el E3 hagamos lo mismo, ¿eh? Así que habrá que verlo, habrá que estudiarlo. Un E3 aquí comentando. Pues en el E3, la verdad que el E3 mola, tío, porque son juegos, 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 juegos. Y al final es lo que se espera de estas convenciones, de estas ferias. Ver juegos, 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 tío. Subrela, me da el ventilador, me estoy tornando de calor. Esta carta. Alzad las Sea como sea, copas por estaremos BTI, con su el gran 8.3 trabajo. más de 7 meses, ¿no? Pff, no lo sé, no lo sé. Sin la comunidad no somos nada, exactamente. Por mucho streamer que seas, si no te ve la gente, no vale de nada. Así que gracias a todos los que nos visteis, exactamente, Esther, di que sí. Pon a él encima tuya dormido, que da buen rollo. que ya no estoy durmiendo, coño, cabrones. Que sí, tío, macho, que te pillamos. Oh, voy a llegar al final del chat, tío. Pepe, ¿cuándo un stream durmiendo? Imagínate que hubieran dicho: la nueva clase de Salvan será el cazador de ánimas y todos flipando en colores. Bueno, pero bueno, habría que verlo. Si la plantean bien, bien. Ojo, lo del E3 puede ser muy guapo. Me acaba de caer mascotita de Zara. Enhorabuena, Ruterga. Además, el E3 sí deja de transmitir, ¿no? Exactamente. Eso es un poco lo que hemos hablado. Lo hablamos también el otro día. Que chicos, vamos a dormir. Que mañana hay que madrugar. Buenas noches, don Pepe. Un placer como siempre. Estel, cuídate. Un besote y buenas noches. Y mañana no madrugo yo. Yo ya no madrugo, ya estoy de vacaciones. Vacaciones son turu. Bueno, a ver, vamos a buscar al Homer lo vamos a hacer en carta, vamos a hacer carta y eso de Homer, porque la verdad que ha estado simpático. El héroe va a tener su propia carta a partir de próximas semanas. A la nenita, Grefg, buenas noches, ¿qué te vas ya o qué? A ver, ¿dónde te he leído? Uf, te he leído, me lo acabo de inventar. Ah, sí, ahí está, buenas noches. Buenas noches a la nenita, un besote, descansa. ¿Hay filtro de Homer? No hay filtro de Homer. Vamos a escribir la risa de ayer para reírnos de nuevo. A ver. A ver, el clip de ayer, espérate, dame un segundito. Por para ahora que hemos ya acabado de leer el chat, ¿no? Para ahora volver ahí a. A ver, ¿dónde está esto? A ver, dame un segundito.
Este encontrar el vídeo. Ah, bueno, tenemos que ver el 25. El vídeo ese de los 25 que me habéis dicho. Qué puto. Qué puto el 20, de verdad. Dame un segundo. Ten, 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 ten. Vale, bueno, os pongo en situación, ¿vale? Esto resulta que estábamos ya acabando y dije, venga, vamos a dar la nota, no sé qué. Yo dije mi nota y digo, venga, ahora dar vosotros la nota. Y digo, Erwin, tu nota del WoW y de la BlizzCon en general. Nada, silencio puro. Dije, venga, pues venga, que Erwin está dormido. Hanan, tu turno. Hanan habló lo suyo y tal. Y Erwin seguía sin decir nada. Cuando antes de que hablaba Valeros, dije, Valeros, espérate un segundo. Y le dije, espérate un segundo. La risa es imposible, Pepe, cabrón. Espera, voy a actualizar la esquina al Macías, tío, al Erwin. Uy, 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 uy. ¿Qué está pasando? ¡Qué cabrazo! Es que estoy en el Overwatch, me cago en la puta. Ya me han matado, ¿qué pasa? ¿Qué? Ay, Dios. Me emociona, que te mató. Cabrón. ¿Qué opinas de la BlizzCon? Oye, si la BlizzCon es esto, yo lo viví un día, pues claro. ¿Pero qué? ¿Qué opinas, tío? Se va a hacer pipí, míralo. Ha quedado buena BlizzCon, ¿eh? ¿Qué te parece, madre? Y lo fuerte es que tenía el tío a preparar fotos. Vaya, y mira qué rápido la ha sacado. No la ha tenido, tío, la ha buscado. Ay, madre. La verdad que estuvo bien, tío. Este momento pasará a la historia. Qué grande, macho. Ocio. Bueno, a ver, cositas. Que íbamos a... Ay, no tenía que haber cerrado esa ventana, tío. Y vamos a ver eso que me habéis dicho de los 25 años. A ver. Mira, lo ponemos ahí. La veo, joder, qué risa, tío. También pensaba que eran eso, las 3 de la mañana o por ahí. Entonces ya las cabezas no dan para mucho. Y haces esa chorrada, tío. Y joder, qué risa más tonta, macho. Pero qué buena fue. Fua. A ver, que mira dónde no es. Warcraft es. No puede que no hayan dicho la fecha del refoje. Ahí está, Imperator. Yo qué sé. Yo estuve ahí, dice Diagon. Ahí está. Ojalá lo hubiera visto Jaci Costas. Daba para personaje en el juego. Bueno, no. Hostia, Pepe, otra vez llorando, cabrón. Yo ya te digo, llevo todo el día que de vez en cuando me lo pongo. Y igual, tío. Me río aquí yo solo, tío, como un tonto. El tío ese es un crack, dice. Solo por eso lo hablé con valió la pena. Finísimo, cuando intenta preguntarle, tío. Claro, yo quería preguntarle que qué le había parecido la BlizzCon, que era lo que estábamos hablando. Ay, madre. Está concentrado. Yo, dice, estaba jugando al huevo, es que realmente es eso. Entonces, noviembre es para Homer, ¿no? Peperonis, exactamente. Carta de Homer se viene. Sí, va a tener su carta. Bueno, vamos a ver esto que me habéis dicho. Entiendo, resumen de las características. Pues no está en el Warcraft en español, no está, tío. Qué matados son. For Azeroth, 25 Years of Warcraft. Venga, vamos a ver esto. A ver. Lo ponemos en más ahí. ¿Qué ventana he puesto? ¿Esta ha sido? A ver.
¿Qué queréis? Me quedo yo por si, hacemos vídeo reacción de esas. De dame un segundo. Venga, pues hay que hacer vídeo reacción y decir ¿cuándo era lo del aniversario del WoW? Este martes, que próximo ya. ¿Qué sería del mundo sin momentos como esos? Exactamente. O sea, para mí es un momentazo espectacular. O sea, tremendo. O sea, y cuando le vea, pues me reiré. Sí, ha habido reacción. No. Pepe reacciona como los exagerados de YouTube. Hay algunos para nosotros también martes o miércoles. Es lo que no sé, Ari, si va a ser martes o miércoles. Pero eso, si lo pone dos guiri, bueno, azaos, que habla de dos guiri, one cup, tío, eso es más viejo que el cagar, nunca mejor dicho. Pero no, déjate, la guiri es una copa. Eso es súper antiguo, además, ¿eh? Richard dice, una pregunta, ¿ya está disponible? Muy buenas. ¿Ya está disponible la moto de aniversario? No. Ari, vale, gracias, tío. Guadalajara, muy buenas. Venga, lo ponemos esto, vamos allá. Espera, quito la musiquilla. Voy a poner los dos cascos, ¿no? Cries of war echo upon the winds. My son, a terrible darkness has returned to our world. A terrible darkness has returned to our world. What am I supposed to do now? What a king must do. What are you doing, my son? Succeeding you, father. Through moth devoured shadows and lead. You must rally the Horde and lead your people to their destiny. Once before, you and I stood side by side. What's different this time? We are. My old friend, you and I, we don't get to hide. Sometimes the hand of fate must be forced. This was not our destiny. Times change. And now you dare enter my realm. You are not prepared! The day you were born, the very forests of Lordaeron whispered the name Arthas. Question is, what is worth fighting
for. For the Alliance! For the For Azeroth! No matter what you fight for, you never fight alone. Warcraft 25 aniversario. Pues está muy chulo, tío. Está muy chulo, lo que pasa que bueno. ¿Qué recuerdos? Exactamente, ¿qué recuerdos? La canción es, yo diría que es una nueva versión del My Son, ¿no? Por lo menos el principio era una versión del My Son, así muy chulita. ¿Me leíste, Pepe? No te he leído. Flamer, muy buenas, tío, ¿cómo estás? Qué buen vídeo, no lo había visto. Venga, os pongo el enlace si queréis, por si lo queréis ver. Ahora cuando acabemos, ¿eh? Ahí lo tenéis. Echo. Me cayeron todos los años de repente. Sí, sí, me va viendo, joder, cuánto tiempo de algunas cosas. Está bonito ese motivo, la musiquita, te digo. Este My Son así como al violín, mira. What am I supposed to do now? What a king must do. Un poco lo, un poco la melodía de My Son. Entre My Son, entre la de Invencible, el Comilito, succeeding you. Son muy parecidas las dos, pero... Lo que pasa es que luego tiene como... Está bien, está chula la musiquita. Ya, lo voy leyendo. Recuerdo perfecto cómo se llama la canción, que suena eso. Bajote de Pepe viendo vídeo. La verdad que emociona. Ahora, ¿quieres ver un vídeo que emociona? De verdad, que sí que también será... Este sí que emociona, tío. Este sí te da para pajilla casi. Ese es el vídeo del aniversario, ese es el vídeo del aniversario, ¿vale? El oficial de Blizzard. Ahora os lo enseño otro. No fumes, Pepe, cada vez que fumas Silvana desencanta un arma épica del juego. Para eso es la videoreacción. Nah, pero tampoco no se puede hacer mucha más videoreacción. Sobre eso, se vieron algunas en el panel de Warcraft 3. Que recuerdos, por cierto, está bonito. Pepe, te dormiste en medio del vídeo, te vimos. Tenía puesto al Homer, tío, tapándome. Se vio una actualización. Estoy... A ver. Una de imágenes con los pixelados de los primeros Warcraft, sí. Pepe, yo sé que no me acuerdo el tema, pero en vez de ser Diablo 4, ¿por qué no Diabla en 4? Podría ser, exactamente. Porque la franquicia es Diablo, da igual. En verdad, o sea, el juego es Diablo y va de 1, 2, 3, 4. Aunque al final fuese Diablo un perrillo, no iban a llamarlo Perro Diablo. O fuese, no sé si has visto Little Nicky. Si vuelve a pasar como el Little Nicky a Diablo, al hijo de Diablo o al coleguita Diablo del demonio, le ponen una Karatetas, pues se va a llamar Karatetas, pero bueno, Karatetas 7, ¿sabes? Entonces, es la franquicia de Diablo, entonces por eso, aunque la mala sea una mujer, no, por eso no va a cambiar. Ozzy es el Diablo, y ya sabéis que Patriota es diabólico, y el BBS también, diabólico. Hay una versión de My Son de orquesta que es brutal, ahora la buscamos. El momento en el que vi Arzas, puf, qué recuerdo, la verdad. Silvanas, bueno, mira, os voy a enseñar eso, os voy a poner el vídeo este, que este sí que está también epiquísimo. ¿Dónde estaba yo? Aquí. Es eso, o sea, la de Blizzard está muy guapa, muy emotiva, pero es que esta, bueno, os pongo el enlace también como la de antes, por si queréis volver a verla. La ha hecho un oriental, está claro, sí, claro, todo. Esta está muy pepinosa también, o sea, esta chica además, y ha dicho, he leído a Larry decir, ojo la música, la música también dice de My Son, o qué es lo que dice, tío. Es la verdad que las veces que he visto esto, me lo he puesto hasta para ir a currar a veces, me lo he puesto este vídeo, y nunca me ha parado a escuchar que dice, My Son no sé qué, o algo así, o sea, la verdad que es un vídeo epiquísimo. Digno de Revenge of the Champion. Pasa el link de ese vídeo después, ahí lo tenéis, Moves.
Fue sexual lo de la Diabla, lo de la Diabla en 4. Lo del Diablo, ¿verdad? Si sí tiene su toque ahí, como sale ahí desnudita ella. Se habéis fijado como el late del corazón, tío, en ese cuerpo semitransparente que tiene, como el late. Me vi también la cinemática del Diablo 4 ayer, otra vez. Está muy bien, está muy bien, tío. Es que pinta muy bien Diablo 4. Dice, si quisiera destrozaría a toda la competencia, pero como se ha relajado, es que ese es el tema, tío, es que ese es el tema, Blizzard, si se pusiese, cabrón, Dios, si es que, no sé, habéis visto el tráiler de la serie de animación de Riot, se ve súper guapo también, pero es que tú ves cualquier cinemática de estas y es que es espectacular, pero ya no de las nuevas, es que pensar que aquí, esto no sale Overwatch, porque aquí no estaba Overwatch todavía en este vídeo. Y es que la cinemática, hasta la del WoW original, en esa, bueno, puedes ver alguna, ya no tanto detalle, pero la de la Burning ya hay detalle. La de la Leech, ya la del Reyes Anime, está espectacular, tío. O sea, que lleves es muchos años haciendo cinemáticas tremendas. Pepe, ¿y dónde quedó las Islas Wakindi? Me engañaste, además que sí. Es que yo pensaba que esas cuatro islas que son los Covenant, tío, lo de los Covenant eran las Islas Wakindi. La música es muy buena. Volvar, ¿crees que estaba débil? Volvar, lo que creo. Venga, vamos a verlo también, si queréis. ¿Os ponemos por aquí de fondillo a Volvar o qué? Volvar, lo que creo es un poco. Ahora os cuento lo que se sabe sobre Volvar. A ver si os lo puedo enseñar. Es que. Lo que se sabe sobre Volvar, tío. Hey, bienvenido, Mr. Piz. Creo que aquí, ¿no? Sí, que aquí ya vamos a bajar un poco el volumen y eso, ¿vale? Para que no. Lo que se sabe sobre Volvar es que al final levanta a los Caballeros de la Muerte nuevos, las razas aliadas, porque necesita más tropas, ¿vale? Entonces, Volvar, el problema que es lo que hablábamos ayer en el directo. Volvar se ha puesto aquí, pues, por evitar un mal mayor. Él no siente, como quien dice, los colores de esa camiseta, ¿vale? De esa camiseta de ser el rey de ese anime. Entonces, va de sobrao. Hay que ver aquí por qué no le atacan las tropas. No sé si veis, nosotros cuando llegamos a ICC, como te vean, aunque le saques ICC, que es del 80, aunque le saques 40 niveles, si pasas muy cerca, las tropas te atacan, ¿vale? Dices, Pepe, qué gilipollas nos estás contando. Pero habría que pensar por qué las tropas no atacan ya de serie, ¿vale? Si es Volvar que ha dicho no ataquéis, o si es que están acojonadas ya estos no muertos en su no muerte descelebrada, que están acojonados y no se atreven a atacarla. Y luego aquí, este está, como lo veis ahí sentadito, todo chulo, pensando que soy el rey de anime, de nadie me gana, y tengo aquí a mi legión de mataos delante. Creo que si hubiese tenido a Frostmourne le ganaría igual. Creo que sí, creo que el problema de esta pelea respecto a Volvar es que es como cuando... no me acuerdo en qué Rocky es, cuando este, el ruso, le da una paliza, creo, bueno, le da una paliza y lo mata, ¿no? A Apolo. Cuando vas de subido, que vas a ser el amo, el mejor, llega otro y te da un palizón. Tú has pasado de entrenar, no sé qué, no sé cuál, vas de subidito, llega otro que sí que se ha machacado, que va convencido en que te va a machacar, y te machaca. Entonces, aquí es un poco eso, mirar la velocidad del ataque. Tío, eso te lo esquivo hasta yo, ¿no? Me acabo el casteo y me voy antes de que me des con esa maza. Para comentarlo, como si fuera un eSport, ¿no? Pero te quiero decir, ahora se pone a tirarle piedras, tío. O sea, eres el rey de anime y te pones a tirar piedras, de verdad. Esta lo tiene todo planeado. De hecho, si os fijáis, esa flecha es que lo tiene todo planeado. Una va con las ideas claras y sabe lo que quiere, y el otro se lo cree que es alguien. O sea, es que esa flecha que acaba de tirar es que la ha tirado ahí a conciencia. No la ha tirado para partir la piedra en dos y no comérsela ni nada de eso. Es que la ha tirado a conciencia porque la quiere allí. Entonces, estaba perdida la pelea desde antes de que llegara Sylvanas. Se estaba encabronando. Sylvanas en este vídeo tiene un poco más carne de elfa que cuando empezó BFA. Que va, pero y Volvar ya sabía lo que iba a pasar. Ahí no lo sé, Azarus, ¿por qué? Mucho hizo Volvar, exactamente. Demasiado, ha aguantado el pobre. Sacado, le dijeron. Nos levanta antes del ataque de Sylvanas. Exactamente, pero si pierde la corona de dominación, ¿cómo levanta los DK? Exactamente, los levanta antes.
Es recomendable jugar a WoW, es recomendable, sí, es entretenido. ¿Qué es el sitio de la Fuzzle? No es casi gana ningún. Pues Minosauro hizo más. Mucho hizo Volvars. La Silvana tenía mucho tiempo planeando esto, exactamente. Y eso, a Zaus, ¿por qué dices que Volvars ya sabía que iba a pasar esto? Mal, de hecho, yo creo que no sabía que iba a pasar esto, porque mirad. Luego es que está. Es que la cinemática es espectacular. Mira la cara de locura que se le queda. De video reacción del YouTube que se le queda a Volvars cuando empieza a reventar el casco. Lo dijeron, que él sabía lo que estaba pasando en Shadowland y sabía lo que se venía. Probablemente también supiese. Vale, vale, eso sí, eso lo hablamos ahora un poco. Será tu prisión. Vale, me dice, puede ser tu prisión porque él se piensa que se la va a poner. Y es, mira, la cara de Volvars ahora lo dice todo. O sea, de que. Es la típica eso, de vídeo de video reacción en YouTube, la cara que pone el youtuber así y tal, pues igual, mira, mira. Eso estaba en mi casco. Qué nada, dos. Bienvenida. Seamos libres. Hey, JC Saavedra, bienvenido. Entonces eso, ahora explicamos un poco esa cronología que estáis diciendo, ¿vale? Y os digo a ver cómo, por qué, qué es lo que va a venir, ¿no? Ese poder oscuro, ese, a ver. Lo dijeron, que él sabía lo que estaba pasando, ¿vale? A Zaus, exactamente. Dicen que Volvars llegó a morir, ¿vale? Cuando lo de la puerta de cólera, entonces fue a Shadowlands, como volvió a la vida, ¿vale? Entonces él sabe lo que está pasando allí. Lo que está pasando allí es un poco lo que hemos hablado esta tarde en el directo. Allí las fauces están, el de Mau, se alimenta de las ánimas, se alimenta. Toda la Shadowland se vive de las ánimas. Entonces, las fauces están cogiendo las ánimas de todo el mundo, ¿vale? Las almas de todo el mundo. Entonces, es Volvars el que, después de que le den esta paliza a Illumigen, es el que nos va a ayudar a ir a Shadowlands, ¿vale? Y por eso él sí sabía lo que estaba pasando, que era que las fauces estaba creciendo, porque cuantas más almas tenga en su poder, más crece y más menguan el resto de reinos esos de los pactos estos, ¿vale? Entonces, la cronología sería así: Volvars ve que hay problemas o que viene. Eso es lo que falta un poco de cuadrar. ¿Por qué deciden levantar a las razas aliadas como de K? ¿Vale? ¿Quién es? Se supone que es porque está llegando Sylvanas y ve que le faltan tropas, ¿vale? O algo así dijeron, necesita más ejército y por eso nos levanta como de cas. Sylvanas le da el palizón, Volvars nos ayuda a llegar allí, aparecemos nosotros en las fauces y de las fauces ya vamos al primer Covenant a empezar a levear. Acero cada vez más destrozada, primero la espada de Sargeras, ahora esto, pero bueno, esto se cerrará, ¿vale? Y luego lo que han dicho hoy es que el casco, ¿vale? Tanto el casco como la agonía de escarcha se forjaron en Shadowland. Entonces, porque hemos dicho mucho que tendrá que ver que rompas el casco que controla la plaga para que se rompa el cielo, ¿no? Y se abra el reino de los muertos. Parece que si como se forjó allí y lo robó la legión, ¿vale? Lo robaron la legión, tanto el casco como la espada. Al petarlo, por eso es por lo que puede que se haya abierto así el cielo. Fíjate, hasta yo hablando un poco de lore, tío. ¿Quién me ha visto y quién me ve? Dijeron que el bicho ese nuevo, pero que tiene mucho que ver con todo el lore que nos sonará. Exactamente, el carcelero ese, que es ese que sale detrás de Sylvanas en la otra cinemática.
Es está conchavado con Sylvanas y tanto él como Sylvanas están aumentando su poder cuantas más almas hay en las fauces, ¿vale? Entonces, por eso Sylvanas tiene todo ese poder, porque en las fauces está creciendo, está absorbiendo las almas del resto de zonas de Sadoran. Estoy dudoso sobre el 120, no sé si me cunde un war, quizás lo bajan demasiado. Ahí no sé. ¿Y cómo fue que la Legión llegó a Sadoran? Ni idea, pero eso es lo que han comentado, que la Legión fue y los robó. Y fueron robadas por los de Arlos de Arlos Nazarin. A ver, azaos. Es para luchar contra Sylvanas. Lo de los no muertos, exactamente. Lo de los de Kaz, claro, pero no se sabe si Sylvanas es que llega con tropas o que llega solo ella, así como se ve en la cinemática. El bicho que aparece con Sylvanas es Arzas. No es Arzas Minauto. Además, eso sí está confirmado por Blizzard que no es Arzas. Se llama el carcelero. A día de hoy. Y sí que dicen que por el lore y que sea, es alguien es alguien que conocemos un poco o algo así. No sé, la palabra exacta no sé cómo han dicho. Es alguien que es conocido o algo así. O sea, que es alguien que hemos visto. Hace una vez más destrozada. ¿Cómo fue que la Legión? ¿Fue robada? Pepe, ¿le vas a quitar el puesto? No. Quilates, ¿qué pasa, tío? Es lo que te digo. Yo del lore ya sabéis que lo justo. Lo que pasa que sí que... Mira, es lo que más me he enterado, creo, en esta BlizzCon de, y lo que más se ve así, del lore un poco de por qué ocurren estas cosas, ¿no? Pero sí, sí. Tu pajota que murió en la serie de Iron Man está en las aulas, exactamente, metalero, ¿qué pasa? Muy buenas. Hay agentes de la Legión que usan la muerte, los señores del terror, por ejemplo. Luego hay una cosa importante, que cuando hablan de Orivos, la ciudad que vamos a tener... Mira, vamos a cambiar esto y vuelvo a poner así... Y capturas de pantalla, no sé si ahora sale alguna del mapa. Orivos dicen que es la, además de la ciudad principal, es la ciudad en la que está la no sé cómo la llaman, tío. En la BlizzCon la llamaron la árbitra o la árbitro, porque es una mujer, pero luego tenía otro nombre, la mediadora o algo así. En esa ciudad es donde está la que dice que alma va a cada con cada pacto, ¿no? Pero dicen que también es que es una ciudad en la que se trafica con las almas. Entonces, si se trafica con las almas, puede que sí que haya ido, como estáis diciendo por aquí, gente de la Legión o gente de lo que sea, de alguna manera tengan forma de entrar y de salir, ¿sabes? Entonces, por eso de ahí sacarían el casco, la espada, lo que sea. Y han dicho que el carcelero no es nadie conocido. Pero que sí, que lo sepamos, han intervenido en los acontecimientos. No, pero es que creo que ha dicho no es nadie, que no es tan conocido o algo así. Ahí habrá que verlo, a ver. Yo, porque es que además, es que creo que ha dicho el tan, me parece, ¿eh? Ya lo revisamos y eso, pero vamos, que no es así nadie que esperemos, seguramente, exactamente. Bousandi no, Bousandi tiene una mazmorra dedicada a Bousandi. Se llama Desde el Otro Lado o algo así. Mira, a ver si os la puedo enseñar. Una mazmorra que en teoría va dedicada a Bousandi. Como 2019, capturas. Esta, aquí. A ver dónde me la he colocado. Aquí, ¿vale? La de... Es que yo lo veo súper pequeño, tío. La de... Tiros Pine. The Other Side, ¿vale? ¿Veis? La penúltima empezando por abajo. The Other Side. Esa es la que va a estar... En la que va a aparecer lore y cosas. Y no sé si el propio Bousandi. No, es que las explicaciones, siente que las explicaciones son muy vagas. Y la dobladora... Tampoco se explicaba muy bien en esto de las mazmorras. No quedó muy muy claro, ¿no? A ver si más o menos alguno más lo entendió de otra manera. Pero que ahí, en teoría, va a estar el Bousandi. Y entiendo que le daremos caña. O sea que el Bousandi no es el carcelero. Vale. Kel'Thuzad, de Kel'Thuzad también, sobre todo Galeas, es que el que está empeñado en que quiere o que él cree que va a ser Kel'Thuzad, no es. Pero mira el enlace que he pasado antes, a partir del minuto 3 sale el mapa de Diablo 4. Venga, a ver. ¿Pero me lo has puesto a mí o por privado?
Deja que mire el nombre, a ver. No, otro. Cuando vi el vídeo, por 20 veces te juro que leía los nombres de los ataques igual que como Fanal ICC. Indiano sin remordimiento. Bueno, tendrás alguna guía de cómo conseguir las armas estas Heavy Metal de la Luna Negra, ¿verdad? Una Bayax. Si te refieres. Vale, ¿para el logro dices Navajax? ¿Para el logro o para qué? Dime la para qué es. No dice el nombre, Sandro del logro. Jamás dijeron que el carcelero es conocido. Dijeron que es alguien totalmente nuevo, nunca visto por nosotros. Ahí no lo sé. San Pedro, no, vale, no, metalero, ese. Sí, pero tenía un nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, realmente no me acuerdo, pero tengo aquí apuntado, coño. Del vídeo de ayer. En Olivos, hogar de la mediadora, exactamente. Joder, hogar de la mediadora. Estoy aquí yo comiéndome el tarro y lo tengo todo apuntado, ¿sabes? No he hecho salir totalmente nuevo al huevo, lo dijo Jaci Costas. Vale, vale, pues entonces está, si es nuevo, es nuevo. Yo tengo una pregunta. Si tú ahora subes a un personaje a nivel 50, o sea, antes de Shadowland, ¿podrás hacer contenido si ese personaje lo deja al 50? No, Pepillo, no. Piensa que si tú un personaje lo tienes al 120 y cuando salga Shadowland baja al 50, solo tienes que sacar la ecuación de a qué nivel se va a quedar si estaba a nivel 50, ¿vale? Ya os digo, eso es una ecuación, creo que es súper fácil, porque tienes tres datos, o sea, solo tienes que sacar la X. Creo que esas serán fáciles de hacer, lo que pasa que ahora mismo no me acuerdo, pero es eso. Si a nivel 50, si a nivel 120 soy 50, a nivel 50, ¿qué nivel soy? Creo que es fácil, creo que esa es de las de multiplicar así o algo así, ¿no? Ahora sí te lo he pillado el susurro, Edgar, ahora lo abro. Gracias, tío. The other side, del otro lado. Ya lo vi en inglés, pero ahí está, no, Azaus, sí, te creo. Yo, por eso hay cosas que digo, como lo da de Busandi, que lo digo y lo matizo, ¿vale? O sea, eso es lo que dijo la dobladora, pero que tampoco se la veía como muy convencida. Entonces, yo no me procuro no inventarme, yo voy diciendo lo que dicen, y si no estoy de seguro del todo, de hecho, en el vídeo este resumen, hablo del carcelero, pero no digo que sea ni conocido, ni desconocido, ni nada. O sea, digo que es el carcelero, ese personaje, y ya está, ¿no? Una cosa traductora, no sabe nada del inglés, tío. Apenas hizo nivel 1. María, volver a ver a Varian ahí. Varian está curioso, a ver dónde está. El carcelero tenía la forma de Kel'Thuzad. Para nada. Ya te digo que Galeas estaba convencido también en que era Kel'Thuzad. No tiene nada de forma de Kel'Thuzad, pero nada de nada, mira. Este es el carcelero. Y ahora lo voy a enseñar por aquí. Claro, yo no le veo ningún parecido, pero ninguno. Es que nada, tío, es que ni en la corona, en nada, tío. A ver, alguna imagen que podáis ver así un poco más o menos bien. Tú dime en qué se parecen estos dos tipos. Es que no tienen parecido ninguno. No sé. Yo diría que Kel'Thuzad, yo diría que puede ser cualquiera menos Kel'Thuzad por la imagen. A lo mejor por otro motivo, por el que sea, puede ser. Es más, yo puedo decir, si de ser alguien famoso, que por lo visto no es, diría hasta que puede, es más, que sea Gul'dan, así como que se le ve como encorvado, porque además luego se pone de pie. Es que luego además se pone de pie y es ultra grande. Pero que el Tuzat, es que yo no le veo donde le veis el parecido a esto con esto. Si es Muezala. De Muezala se habló ayer en el directo, de que podía ser el tal Muezala ese. Yo ahí sí que ahí ya me perdéis completamente, de Muezala o Chala, ¿sabes? Ya, yo de eso ya no entiendo nada. Ya esos niveles de lore me pilláis. Yo sigo pensando que va a ser el quinto dios antiguo. Bueno, escucha, y Aza. A ver, la dobladora, el problema es que no eres hispanohablante. Ya, Aza, si dijeron, escúchame. ¿Cómo se llamaba? ¿No algún dios silvano? Eso, que dijeron que es un dios de la muerte. ¿O no? O por lo menos eso es lo que dijo la muchacha. Dijo que era un dios de la muerte. Además dijo un dios. O sea,
como que hay más. A ver si, si Aza lo puede confirmar. Pero en el vídeo en sí, en el, lo que pasa es que no os lo puedo poner, porque eso no, no lo permite Blizzard que os lo ponga. Pero dice que es un dios de la muerte. No, 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 es que ahora que habéis dicho lo del dios antiguo, del Mezala ese, que se me suena, que decís que es un dios antiguo. El dios de la muerte no es Enzoth. A ver, Enzoth puede ser el dios de la muerte, pero dicen que este era, era un dios. Sí, es un dios de la muerte, pero dioses de la muerte, pensar que hay muchos. Ahí está, pero eso, dios de la muerte, vale, vale, vale. Claro, pero si es un dios de la muerte, ya no es Kel'Thuzad. Kel'Thuzad, que es un... no sé cómo se llama tampoco ese, este tipo de ser. Pero es Terenas, eso dice mucha gente también, que es Terenas. Pero no, no, Terenas no es, yo creo que no. Se supone que Sylvanas sirve a los dioses de la muerte, pero vamos, que serán otros pusis. Pero tampoco es eso, porque aquí dice que no, que Sylvanas no es, no sirve a este, y que este no es el jefe de Sylvanas, que son, son amigos, que tienen un fin común, y por eso están ahí con chavaos, pero que no tienen... Pepe tiene muchos libros desde hace tiempo, has metido el partner así como por curiosidad. No, tío, no, no. No, y lo tengo, y lo tengo. En verdad lo tengo desbloqueado, lo tengo para pedirlo, pero bueno, yo qué sé, ya lo pediré. Si es que ando muy liado, si es que no... Es que me entretengo más haciendo un vídeo que haciendo el otro, que lo del partner. A ver si, si mañana me da tiempo pasado, pues echaré lo de la solicitud esa. Pero que no me corre prisa, tío, de verdad. Es que es lo que os he dicho muchas veces. Que es que yo esto es sobre todo porque me entretengo, obviamente. Gano dinero, tal y cual, ¿no? Pero que sobre todo es porque me entretengo. Luego estoy todo el resto de la semana trabajando. O sea que... que por suerte, por desgracia, pues tengo eso, el trabajo, y con eso es con lo que me da. Esto pues luego para los sorteazos, para esas cosas. Entonces, no... prefería preparar el vídeo del directo de esta tarde a echar eso. O prefería preparar lo de ayer a echar la solicitud y tal. Así que por eso no, no lo he preparado quilates, tío. Vamos, que no lo he metido la solicitud. Kel'Thuzad es un lich. Kel'Thuzad es un exánime. Tiene un pacto entre ellos. De ahí tener esos poderes. Exactamente. Bendita Bark, bienvenido. Bueno, pues eso, que ese, yo diría que Kel'Thuzad no es. No sabemos quién puede ser, pero Kel'Thuzad yo diría que no. Va a ser Pepinillo con corona, te imaginas, tío. Por cierto, tu niña se ve hermosa, cada día más grande. La veo cada vez que sube las fotos a Instagram. La verdad que está hecha un bichillo, tío. Hoy está malita con la tripa. Y a ver, no, no se queja ni nada, ni está con poca, ni desganada de comer, ni nada. Pero está ahí que hace quita líquida y eso, así que algo tiene. Pero no sabemos qué es. Y ella no se queja, la pobre. Pero sí, sí, está hecha un bicho, tío. Yo tiro más por Muezada. Ahí, a ver qué ve. A ver qué pasa al final. ¿Qué pretende Sylvanas con esto? Si están listas, sabrá que solo es un peón y que más tarde o temprano será comida por su rey. Pero eso, metalero, es que ese es el tema. Realmente, ya Sylvanas, yo creo que ya se le ha perdido la pista. O sea, antes se podía entender que fue esto, estuviese haciendo no sé qué por no sé cuál motivo. Podías llegar a imaginar motivos. Pero yo creo que ya con esto, ¿cuál es el motivo? Sí que. Volvemos a la misma, al final también ayer lo estuvimos comentando. Puede ser que realmente el único motivo sea que quiere más poder, que sea un poco con por envidia, por ansia de poder. O sea, que al final puede que no haya un motivo ni noble ni bajo, que sea solo quiero más poder. De hecho, si os fijáis, al final de la segunda cinemática de Blizzard, lo que sale es ella con las especies esas de Valkyrie esas o Valkyrie hombre nuevas, que a lo mejor es eso. Y Aremoque, bienvenido, bienvenida. Que lo mismo solo porque quiere seguir viviendo para siempre y ser ciega de poder, exactamente como dice Sakaroth. Que siempre le queremos buscar un motivo romántico o lamentable a las cosas, pero a veces no hay que buscarle más allá de que es una ansiada de poder. ¿Y si fuera lo contrario? De que lo que quiere es algo buenísimo. Puede ser, pero ya son demasiadas cosas malísimas, ¿no? Como para que al final sea tan buenísimo, pero puede ser. Y Nazanos, ¿qué hacen con la PET? Exactamente. Ya antes de llegar a BlizzCon dije que Sylvanas sería los finales de algún parche, expansión o algo. ¿Tú qué opinas? ¿Estoy tan equivocado o puede ser posible? Es que puede ser posible. Es que hasta que no sepas o hasta que no sepamos por qué hace estas cosas, no sabremos si puede ser un boss o no.
volvemos a la misma, es lo que dice Ari. ¿Y si es al contrario? ¿Y si realmente nos está preparando o está evitando que ocurra un mal mayor? ¿Vale? Es lo que se hablaba el otro día de... Ayer lo hablaba, no sé si era Alka, que en el directo de ayer dice, ¿y si Sargeras, cuando clava la espada, a lo mejor es como un último acto de decir, venga, me han ganado, voy a matar al el dios este, que al Enzoth, que los está, los va a putear en la próxima expansión, ¿sabes? ¿Y si realmente no quería matar, destruir el planeta, sino salvarlo? Es que todo queda muy en el aire, siempre, muy... Dicen que si matas a Sylvanas, lotean a Nazaros. Que quiere morir y que quiere acabar con los dioses de la muerte. O que lo resucitaron porque está cansada de ser una muerta y por eso dice que este mundo es una prisión. Puede ser también. Para ella estar viva en contra de su voluntad igual no le gusta. Es lo que puede hacer como Illidan y mira lo que pasó con él. Exactamente. Es posible que una parte de Sylvanas quiera estar en las almas para recuperar su espíritu y volver a la vida como elfa. Podría ser. Seguan, bienvenido. Pero un boss anterior dijo, digo yo a Zasus, porque Jaina ya lo fue en Dazralor. Acordaos que la resucitó Arzas. Ya, ya, eso sí. Metalero jugón lo veo, dice Colgao. Es posible que sí, que quiera, no sé. Pero, no sé, volve, entonces volvíamos a la misma. Entonces es solo todo por ti. O sea, la que estás liando a todo el mundo para tú descansar en paz. Que sí, que me parece ya está, que estés cansada de la vida, pero yo qué sé, pues dedícate a hacer, yo qué sé, manualidades, ¿sabes? Al final te acabas distrayendo. Pero, no sé, liarla tan parda para encontrar tu alma, volver a ser una algo vivo y morir, no sé. Y sobre todo como Banshee igual se inmola para controlar al dios de la muerte ese y liberar todas las almas. Mira, podría ser. Muy buena, Sek, ¿qué pasa? Igual simplemente quiere morir, ella no puede y debe ser una mierda vivir eternamente. Bueno, realmente aquí, a ver, cosa que yo vuelvo a la misma, que yo de Lore no sé, pero hasta donde yo sé, ella para vivir necesitaba las Valkyr esas, porque como que va perdiendo vidas o la han ido matando, pero las Valkyr las resucitan, ¿no? Porque cuando en Tormenthein lo que quería era controlar a las Valkyr esas, por eso estaba haciendo eso, y es Hen el que al romperle le putea el plan ese de controlar a más, de tener a más Valkyr, ¿no? Eso es lo que yo sé del lore de ese aspecto. No sé si estoy equivocado, pero lo que ya, yo he entendido siempre es que era más o menos algo así, que las Valkyr son como la que la dan otra vida. Es como las coin, ¿no? Cuando en los recreativos echabas 25 pelas, te mataban, echabas otras 25 pelas, ¿no? Digamos que... Pega Mafia. Buenas noches, Pepe y demás. ¿Qué pasa, Pega Mafia? Muy buenas. Sí, así, las Valkyr vuelven a la vida a los muertos. Que yo sepa, los quiere porque... no, Forsaken y cada vez son menos. Por eso quiere a las Valkyr. Claro, pero sí... porque las Valkyr deciden resucitarle a ella y no a otro. Más que encontrar su alma. Claro, pero me quiero decir, si ya necesita las Valkyr para seguir resucitando, sí que podría morir, ¿no? O sea, si las Valkyr no le resucitan y si se acaban las Valkyr, sí llegaría a morir, ¿no? Yo no sé mucho, la verdad. Estoy soltando todo lo que me viene a la cabeza. Igual estoy diciendo locuras. Yo igual, a ver, yo igual, Ari, yo, pero yo un poco por lo que se ha oído siempre. O sea, que y lo de Tormenthein era eso. O sea, que ya que ahí iba a ganarse con eso que estaba haciendo, la vida eterna casi, y Hen la putea rompiendo la cosa esa. Que yo sepa, no es por resucitarla a ella, sino su pueblo. Los Forsaken mueren, pero hace muchos años que no hay nuevas tropas. Cada vez son menos y no ganan más adeptos. Vale. Pero es que los Valkyr la eligieron a ella. Ella nunca pidió que la resucitaran. Simplemente se suicidó y aparecieron las Valkyr. Vale. Y ve peligrar su pueblo. Vale. Que es lo que pasa en Costa Oscura, ¿no? O sea, que son las Valkyr las que levantan, no me acuerdo, a la elfa esta era, ¿no? A la celadora, a la, no me acuerdo cómo se llama. Pero ¿qué es eso, no? Cabrones, que eran los no muertos. Si van a defender a los Undead y a la Horda, se las devara. Hará todo por su pueblo y ya lo ha demostrado. Vale. Pero su objetivo, mi idea es acabar con la no muerte, porque si muere definitivamente, al final iría a las fauces. Claro, realmente, a ver, realmente ella se supone.
Bueno, sí, sí y no, a Zasus, igual no a las fauces. A las fauces han dicho que van. La gente que ha sido terrorífica, sus actos han sido terroríficos, o que aun estando muertos, pueden hacer, por así decirlo, actos malos, o pueden, siguen siendo peligrosos para las almas del Shadowland, ¿sabes? Entonces, si ella al final lo que quiere es morir y tal, a lo mejor su fin la mandan más al Covenant este de pensar y rezar antes que al otro, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiere decir? O sea, que realmente tampoco tendría por qué ir a las fauces. O sea, si ya lo que está buscando es descanso y no sé qué, sí, el medio que está haciendo es malísimo. Pero al final, a lo mejor la mediadora diría, venga, está lo que necesita es pensar y rezar. Y la manda al Covenant este de rezar y pensar, y no a las fauces, ¿sabes? Porque ve que ya ha conseguido su objetivo, que era morir, y dice, ya no vas, no es un peligro para las almas que hay en este mundo. O sea que realmente no iría, yo creo que no iría a las fauces, tío. Madre mía, pero qué profundidad de lore tenemos hoy aquí, tío. Flipando, que estoy yo hablando así. Pero los actos de Sionar fueron terroríficos, Pepe. En un distrito con el añublo y la quema de Teldrassil, vamos, apágamos. Sí, 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 eso está claro, quilates. Pero es eso, o sea, realmente el Covenant está, vamos, el Covenant, el Shadowland está más pensado en no sé. Yo creo que es más, si hiciste esto en el motivo, ¿no? O sea, si, en el motivo de por qué lo hiciste, o sea, si lo hiciste por maníaco, vas a las fauces. Pero si lo hiciste como para poder morir, no sé. Yo lo veo así. Mi pregunta es, ¿han puesto fecha para Shadowland? No, ¿verdad? Nada, Pepillo, nada. No han puesto fecha ni para el Reforged, que tiene que salir ya en menos de 2 meses, pues cálculate. Ella no es como Arzas, que estaba corrupto por la región. Ella es ambiciosa por sí misma. Es que ese es el tema. Es demasiado ambiciosa, por lo que diría las fauces. Pero si la mediadora ve que ya ella no es un peligro y que estaba equivocada, estaba enajenada y que ya no es un peligro, la manda a rezar lo que le queda de eternidad, ¿sabes? A rezar y a pensar. La manda a rezar y le prende fuego, ¿te imaginas, tío? No sé, habría que verlo, tío. En verdad da juego, ¿no? Y hasta que no consiga el indomable, no puedo pensar en lo demás. Oye, ¿qué dijeron de interesante en el preguntas y respuestas? Pues así, lo más interesante, yo creo que de nada, no dijeron nada. No, a Zaud, por ejemplo, ya quitaron eso que volaba por el cielo. Dame un segundo, hablando de volar por el cielo, voy a quitar ya esto, ¿no? Aunque está sin fijo. Ya dije que volaba por el cielo de la unificación de facciones, de no sé qué, de no sé cuál. Ya ha dicho Haz y Costas que no, que eso, que es imposible, que arruinaría la experiencia, que destrozaría lo que es Warcraft. Entonces, que no va a haber una unificación de facciones, ni se va a poder hacer cosas entre Alianza y Horda, ni nada de eso. Yo no la he dejado en un bosque sola, ¿eh? Ya. Entonces, por eso en el 3 Illidan ya está crucificado para ir a las fauces, aunque se sacrificara por Azeroth, ¿no? Es que ahí está el tema, tío. Es que por eso yo digo que lo que dice Henry, ¿no? O sea, entonces, porque hayas hecho algo malo, vas a ir, y si al final el fin era bueno, o era simplemente que no lo sé, ¿eh? Se supone que la mediadora, y cuando explican cada Covenant, dicen eso, que uno es para los que necesitan paz y meditar y rezar, no sé qué. Entonces, podría que la mandasen. Si ese ha sido el fin de todo, querer morir en paz, yo creo que, a ver, y ya no es un peligro para nadie, ni para los vivos, ni para los muertos, yo creo que la mediadora esa la mandaría a uno de esos de rezar, más que al otro, ¿eh? Ahora que no somos amigos, estoy perdido. ¿Qué te pasa, amiga? Pepe, ¿qué es eso de las 4 facciones que aparecen en Shadowland? Esos vampiros y 3 más que salieron. Esos son los Covenants, los pactos o sectas. En Warcraft Latam se llama, ¿vale? Sectas. Es que así explicarlo, tío, así. Viene a ser como las nuevas reputaciones, nuevo artefacto, nuevo farmeo de acerita, nuevo.
nuevo sistema de talentos, es como una mezcla de todo metido en una especie de facción, se podría decir, ¿sabes? Que te está agarrado de morir en paz y es un mega invento mío. Ah, sí, sí, no, claro, Ari, sí, sí, no, a ver, claro, pero estamos poniendo supuestos, porque han dicho que igual que si muriese iba a ir a las fauces, también es un supuesto. Entonces, yo solo he sacado un y si es por esto, no iría a las fauces. Ahora, si lo está haciendo porque quiere poder, sí, lo normal es que la mande a las fauces, porque se podría entender que a lo mejor aún muerta, ahora quiere más poder en Shadowland, ¿sabes? Nuevo Spore, no han dicho. Has dicho el nuevo farmeo de acerita, no habían dicho que no. A ver. Sí, han dicho que no. Dijo Jaci Costas que no iba a haber más farmeo de acerita. Pero. Los Covenant estos, los pactos, ¿vale? Se podría decir que con lo que vas a funcionar es con las ánimas. Lo que va a haber que farmear va a ser esas ánimas, se entiende, ¿vale? Y es lo que te va a ir aumentando la reputación o el poder o el nivel. Es que está todo muy en el aire todavía, ¿sabes? O sea, no lo han terminado de explicar del todo, entonces todo lo que digamos es más o menos supuesto. Pero es eso, que tú vas a tener que farmear eso para poder subir el nivel o el escalafón, o como vaya a ser, o ir llenando la urna, lo que vaya a ser, pero que es a base de eso, de farmear eso. Le llamamos acerita o poder de artefacto, pues porque para hacernos una idea de que va a ser como el material, la esencia, la moneda que va a haber que farmear, ¿vale? De hecho, es que es eso, es que es más fácil decir, es la nueva acerita. Que decir, es la nueva moneda, esencia, chapa, el punto de reputación, ¿vale? O sea, no es acerita, pero que va a haber que farmear ahí para ir aumentando el nivel con esos pactos. Los pactos estas son como la serie de clase, siendo multiclase, donde conseguirás mejores estéticas y habilidades para el combate. Claro, pero a la vez es el sistema, como mira, ahora mismo la imagen que veis es una de esas habilidades. Esto es una especie de sprint que se gana con los Nightfire, ¿vale? Y dentro de ese sprint tienes hasta tres variantes estéticas, que son estas tres, ¿no? Y luego tienes ya habilidades para hechizos, que son estas que se ven ahora en pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo se gana esto? Subiendo esa reputación o aumentando el poder, ¿vale? Es que está todo todavía muy verde con lo que han explicado. Entonces, por eso, lo más fácil es decir que es como la nueva acerita, porque va a haber que farmear algo, lo que sea, pero para llegar a estas cosas, ¿ok? Así que a veces, Pepe, se había gente de Pepe, pero se han dicho que acerita no va a haber, claro, es que acerita no va a haber como tal o poder de artefacto, pero. Sí es cierto que ahora en una de las imágenes creo que hablan de nuevo artefacto o algo así, ya lo verás. Vale, mira, esto por ejemplo es con los aliados, vas a tener que ir metiéndole puntos de habilidad en ese árbol de talentillos. Es que es eso, es que la BlizzCon han enseñado, ya hoy han enseñado muchas más cosas que ayer, pero las cosas realmente tal se han quedado muy en el aire y que no dejan nada claro del todo. Y las monturas, nada de monturas. Sí, han dicho que con los Covenant, esto, con los pactos, también que vas a conseguir mejoras, ¿cómo ha dicho? O equipables para las monturas, creo que ha dicho. O sea, que va a haber cosas para las monturas. Es lo único que han dicho. Es que no han explicado nada. Ese es el tema, Ari, ese es el tema. No han explicado nada. Compañeros, eso es exactamente. Luego ahí tienes que buscar. Se supone que hay NPCs que tienen más ánima que otros, dependiendo de lo que hayan hecho en su vida, son más importantes. Es que es una película muy liosa como para poder explicarla de una manera que se entienda bien cuando Blizzard no lo ha explicado bien, ¿vale? Entonces, ese es el tema, ¿sabes? Ahora me entero que no me muevo es farmear AP y acerita.
No, a ver, un MMO no es farmear de acero, farmear a pella cerita, pero un MMO de este tipo de juegos se basan sí, en que estés farmeando cosas básicamente todo el día, sí, o sea, eso es así. Ari, pero claro, fíjate que en Lichis podías tener 70 alter equipados sin más sacrificio. A Blizzard le interesa que te cueste las cosas para que juegues mucho, 25 horas al día. Ya, a ver, no, pero sí es cierto que ha habido mucha gente que se ha ido por el farmeo insano al que se ha llegado en algunos aspectos. El no poder, eso sí han dicho que lo van a corregir en Battle for Earth, en Shadowland también, que no vas a sentir esa obligación de entrar todos los días a sacar un montón de esta nueva cosa que hay que farmear, ¿vale? O sea, que va a ser como que no vas a tener esa sensación de que de agobio o algo así, dijeron, ¿no? Entonces, sí es cierto que aquí ya entre acerita, esencias, reputaciones, no sé qué, ya como seas un poco coleccionista, ir a todos los putos rares que no dan nada, ir a lo del cangrejito, ir a no sé qué. Entonces, luego todo bañado por un RNG riquísimo. Entonces, ha quemado a mucha gente. Eso sí es cierto, Quilates. Ahora que aún así, pues sí, es un poco lo de siempre, farmear. Debemos tener el JPJ en el máximo para sacar todo con cada Covenant. Exactamente. Tú solo vas a poder tener un pacto, por así decirlo. Podrás cambiar de pacto, pero se entiende que perderás todo lo del otro. Pepe, si subo uno al máximo consigo todas las recompensas y ahora me voy al otro, ¿me guardan las recompensas? Pff, ni puta idea. Pero podría ser. Bueno, y al final tenemos los efectos cosméticos de las esencias del collar de Battle for Azeroth. Pues supongo. Y ahí, ¿dónde lo envían? Porque creo que es difícil que el juego detecte todo lo que has hecho. Me dicen que el farmeo de algo no te compromete obligatoriamente, no te quedarás atrás si no farmeas ánimas, por ejemplo. Eso, que no te vas, que no vas a sentir esa necesidad. Es más, por lo visto decían, por lo que entendió ayer Alcac, era que va a haber como un cap de esas ánimas, y una vez tú llegues a ese cap semanal, ya luego si sigues farmeando vas a conseguir mejoras estéticas o cosas así, pero que ese, que no vas a que no te va a hacer falta hincharte. Yo sí que lo de que haya un cap también lo veo un poco como que te están obligando a decir, joder, es que tengo por lo menos que llenarlo. Entonces, si tienes poquito tiempo, una semana, ya te estás puteando y dices, joder, no llega al cap. Y pasa al contrario, gente que las estéticas se la pelen, van a decir, ¿y yo por qué tengo esto aquí capado, no? Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy del juego porque me voy, juego lunes, martes y miércoles y del resto de días no, porque ya he cubierto ese cap? Entonces, que este cap sea el nivel de farmeo, tiene su ventaja y su desventaja. Yo creo que ya que quieres que la gente farme, yo no lo caparía. O sea, las cosas son así. Hey, arqueología, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? Han revelado imágenes de Arthas versus Illidan. Ah, joder, y el cállate, el Idgar me mandó. El Idgar me mandó un enlace hace una hora, macho. Para que viera una cosa. ¿Esto qué es? 69. ¿El que de a partir de qué minuto me has dicho que tenía que mirar, Idgar? A ver si está. Aún sigo esperando, tío. Si es que. Mira, ahora me acordaba. ¿A partir de qué minuto? ¿Han enseñado algo bueno hoy? Bueno, minuto 3. Minuto 3. Ah, y Ari también lo sabe, pero bueno, ¿y qué pasa con el minuto 3? A ver. ¿Qué? ¿Que lo pongo? ¿Lo pongo en pantalla o qué? ¿Qué es lo que había que ver aquí? Vamos a ir esperando, en serio, minuto 3, se acordará. Bueno, uno que se va a sobar, pasar buena noche a Henry. Un beso de tío, cuídate, buena noche. El mapa, que es bastante extenso, que es gigante. Ah, bueno, sí, eso sí se ha visto. Pero vamos, se ve muy guapo, tío. Se ve muy guapo el juego. No sé, además el druida, no sé si habéis visto
Ah, míralo, aquí se transforma en lobo. Ahora de repente se pone, míralo, se pone en oso. Vuelve a normal, ahora se vuelve a poner lobo, míralo. Ahora se vuelve a poner oso. Se ve muy guapo, tío, el puto druida este. Y el juego en general se ve muy guapo. Pepe, pero esto al final, cuando lo has jugado 20 horas, ya es repetitivo. Puede ser, puede ser. A mí me pasó con el Diablo 3, me fue gustando mucho, mucho, pero al final acababa siendo repetitivo, ¿no? Pero esto sí es cierto, además de lo que dicen del mapa, de que se ve un mapa muy grande y que ya tiene como otro aspecto, eso de que puedas hacer cosas en grupo, que haya raids, que haya que comercies con la gente directamente, que haya ciudades, lo abre a muchas otras posibilidades. Pero a veces se ve espectacular. Y cuando te dicen que esto va a salir en 2021, tú dices, pues eso solo puede ser porque lo quieren mejorar. O sea, esto que ya dices, ya lo pago, yo ya pago por esto, pues todavía lo van a mejorar más. Entonces, me parece bien que tarden en salir si es para mejorar, tío. Es que eso es así. Es que eso es así, macho. Venga, y alguien más me puso ahora no sé qué. A ver. Minauto, ¿han revelado imágenes de Arzas? Vale, esto. Instagram. Ah, bueno, vale, esto es lo que me habéis dicho de que. Venga, queréis que lo veamos también, lo de Arzas y Illidan. Pam, 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 pido, pido, pam, pam. A ver. En cuatro sectores del Bitcoin, ya los diálogos en este Reforge Cinematics. A ver. Cuidado, Cuidado, Cuidado. Ojito, Ya está. Sí. Vea, pues ahí está. Bueno, pensaba que iba a ser algo más. Pensaba que iba a ser más. Solo jugué al Diablo 2 hace mucho tiempo, pero este Diablo 4 se parece a Path of Exile, pero hiper mejorado. Yo jugué al 2, es al que no creo que lo jugué alguna vez, pero no le tengo recuerdo de haberlo jugado. Al 3 sí lo jugué y me gustó eso, al final se hacía aburrido. Pero este Diablo 4 se ve muy bien, tío, se ve muy guapo, tío. Si un juego te da 2000 horas de juego, 2000 horas de juego es malo, yo no lo creo. 2000 horas de juego, no creo, 2000 horas de juego... Depende de lo que cueste. 2000 horas de juego entre 24 es igual a 80, a 83 días. Joder, no. A ver, si te da 2000 horas de juego, si es el Diablo que te da 2000 horas de juego y que te costará unos 60 euros, está muy bien. O sea, si vas a poder estar 83 días de tu vida jugándolo por 60 euros, está bien. Ahora, si te da 2000 horas de juego y es el mano Sky, este de Sky, que estaba rotísimo por lo visto cuando salió, pues entonces no es bueno. El demonio cuatro loco pinta bien, sí. El duda es parecido al del 2. Ahí no sé. El duda es crema, lo compro solo por eso ya. Que sí. Iba a ser duda, está pepino. A ver, yo al final imagino que. Bueno, faltan por enseñar dos clases, ¿eh? Han enseñado hechicera, bárbaro y druida. Y sí que han dicho que son 5. Así que habrá que verlas. A mí al final el que más me mola es el bárbaro, por norma general. Es así, el más ahí, el bruto. A mí me gusta la brutalidad. Por ejemplo, Sakaroth. Dice Sakaroth: si un juego te da 2000 horas de juego, ¿es malo? Yo creo que no, y voy más allá. Si yo llevo gastados en el WoW ya más de 1000 euros, ¿es malo? Sigo diciéndote que no, porque ¿cuántas horas le he echado? ¿Cuánto era? O sea, si te acabo de decir que 83 días estaba bien, en el WoW creo que la última vez que hicimos barra playa, que eran 460 días o algo así, pues calcula 460 días por 24 horas, pues ¿cuántas horas de WoW he tenido, no? Me sale mucho más barato
que si me hubiese dedicado todas esas horas a otros juegos. Pepe, si hubieras dedicado a aprender inglés, ¿no tendrías estos problemas que tienes ahora con el inglés? Seguramente. Y si tuviera alas, pues sería un avión. Pero como no las tengo, pues no lo soy. Llevo 2 horas 10 minutos para hacer el FR de Crisol de Tormentas. Aún no he hecho la raya en el FR, siempre pasa igual. No está la bug, dry router. El LFR ya a día de hoy es complicado porque ya casi nadie tiene la necesidad de hacerlo. Entonces, es un problema. Gráficamente, si se parece al Path of Exile, supongo que se habrán basado un poco en ello. Bueno, Pepe y gente, yo marcho a dormir, descansar y buenas noches. Gracias por haberme ayudado y quitarme ciertas dudas de la cabeza que me rayaba. Price, cuídate, un besote, tío. Descansa, buenas noches. Caza vampiros es mi apuesta. Caza vampiros, caza, sácalo, no sé. Como saquen la Amazona con Diablo 2, será la hostia. Hoy me compré el 3 para seguir la historia. Sí que una cosa. Han dicho, porque además alguien lo preguntó ayer, han dicho en qué parte, en qué momento encaja este 4 en lo que sería la historia. Porque el Inmortal se sabe que es entre el 2 y el 3. Pero el 4, ¿dónde va? ¿Va después del 3 o no? Yo creo que no. ¿Qué decís? Yo seré mago como siempre. A mí el que me mola ser bárbaro, tío. Yo imagino que seré. ¿Va después del 3, Ari? Sí, seguro. Ah, lo dijeron. Ah, vale, entonces sí. Es que hubo algo que dicen en la cinemática o en algún momento, no me acuerdo dónde lo vi, que dicen que... ¿Cómo era? Es que había algo dijeron que dije, coño, digo, entonces esto que es como un, como una de estas que hacen de al principio, ¿no? En lugar de continuar la saga. Que había muerto mucha peña, no sé qué. Mucho después del 3 han dicho. Vale. No, si lo han dicho, sí. Dijeron que Lilith es la madre de los vampiros. Tendría su lógica una clase rango cazavampiros. Mira, pues a Buffy. Pueden sacarnos Buffy cazavampiros. Muchos de los juegos de Blizzard suelen parecerse un poco a otras cosas, sí, pero luego suelen estar bien, suelen estar muy bien. Que había muerto mucha peña y no sé qué, vale. Se están recuperando de la aparición de Diablo, que realmente fue la preparación para la llegada de Lilith. Y Lilith es la hija de Mephisto, sí, eso sí, Lilith es la hija de Mephisto. Sí, Lilith es la hija de Mephisto, exactamente. Sí. Lo dice tal Ari ahí interpretando ahí a tope con el lore, de luego ya es como que se ve y dice, joder, me estoy no viniendo arriba ya con él, ¿no? Pero sí, Lilith es la hija de Mephisto, eso lo dicen. Sí. Vaya, vaya, ¿cómo estamos hoy, macho? El lore ya está de diablo, tío. Estamos a tope. Bueno, ey, cuidado, tío, pero si son las 4 de la mañana, tío. Foso, chico. Pero es que, ¿por qué no me avisáis? Ya no de lo de la ceremonia de apertura, de clausura, que me voy a sumar a ver de qué va y eso, pero vamos, ya está. Pero que son las 4, tío, que aquí sea la puta cama y yo tengo que hacer cosas todavía. Aquí ahora que vimos DJ, nah. Todos a dormir, exactamente. Habrá que ponerse la gafa de dormir. El Ben, tío, como no, el Ben estaba dormido hasta que ha oído cama. Lilith es vampiresa original, madre de los primeros vampiros y primera esposa de Adán. Azaus, mira lo que he puesto. Azaus y madre de Caín, a los vampiros también se les llama Caínitas. Ahora que me se va a dormir, todos a dormir, exacto, sácalo. Ahí está. Bueno, no, la verdad que tiene que estar también muy simpático. Ah, mira, están poniendo cosas como de diablo ahora en la ceremonia esta de clausura. Así, símbolos diabólicos, es diabólico. Nos ve a todos usando las gafas esas de Homer este lunes. Vaya. Puto Homer, tío, qué grande ha sido, macho. ¿Dónde está mi Homer? Exactamente, ¿dónde está mi Homer, tío? Si yo me lo he descargado. Tío, esto de que no me desaparezcan cosas. Así de vez en cuando, macho, y se metan no sé dónde. Bueno, chiquitos. Ahí está. Me voy a poner aquí a mi lado, tío. No.
¿Qué pasa, hijo? ¿Cómo va? ¿Qué tal el directo? ¿Te está gustando, Homer? Bueno, bueno, que por poner esto se dejaba de leer. Bueno, chiquitos, piensa en tu audiencia de Canarias, solo son las 3 allí. Ah, vale, nada, entonces me quedo otra hora más. Si para la gente de Canarias solo son las 3, pues me quedo una hora más. Parece una sexta el concierto, sí, se ve muy metalero. Bueno, pero no es metalero, ¿no? Es que son 3 DJ y aquí... Es que en América, cuando estuve en Nueva York, y estuve por Canadá, Toronto, Nueva York y todo eso, era súper... fue hace un montón de años, tenía 17 años creo que fue. Y si veníamos de estar en Madrid, que estaban los DJs con la maquinilla, el techno, tal, no sé cuál, y cuando caía el Megatron y eso, ¿no? No sé qué. Y de repente te encuentras ya los DJs pinchando cosas súper raras, de vez en cuando salía un humo caliente, tío, no sé, fue como otra cultura, macho. Muy raro me resultó aquello. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. Chiquitos, chiquitas, que nada, que me voy a ir, que son las 4 menos 7 minutos. Que un gustazo haberos tenido por aquí, un gustazo, pues nada, pues seguir aquí comentando. La verdad que ha sido súper curioso, porque es la primera vez que hablamos así de lore y tal. Y mira, de esta expansión estoy un poco ya más puesto. Poquito a poco digo yo que me iré poniendo en el lore y para que debatir aquí un poquito así ya aquí en batalla, ¿no? Que nada, que nos vemos en principio mañana, ¿vale? Mañana ya sí que nuestra hora normal, a eso de las 12 de la noche, 11 en Canarias, nos vemos por aquí, ¿vale? Por la tarde y eso no creo, porque andaré haciendo cositas y tal, así que nos veríamos ya la noche. Si no nos vemos por lo que sea, que acabéis bien la semana, que empecéis bien el lunes a tope y nada, que hoy ya descansar, ¿vale? Os voy a dejar... Venga, vamos a poner el vídeo de los 25 años, tío. Tan, 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 tanan. Pira, pira, ninan, ninan, ninan. Otra vez iba a poner la página de Warcraft, la de... en castellano, tío. Y es que no... Warcraft en castellano, no... No la tiene, la cinemática esta. Vaya telita con Warcraft. Que mataos. Pero os dejo solo por la musiquilla, no. Bueno, chiquitos, chiquitas, lo dicho. Buenas noches, descansar. Chao, chao, hasta mañana. The cries of war echo upon the winds. My son, a terrible darkness has returned to our world. What am I supposed to do now? What a king must do. What are you doing, my son? Succeeding you, father. You must devour the shadows and lead. You must rally the Horde and lead your people to their destiny. Once before, you and I stood side by side. What's different this time? We are... My old friend, you and I, we don't get to hide. De la muerte de Malak. Grande, tío, Malak.